Bueno, comencem. Comencem el que tots i totes estàveu esperant eh, a la xerrada i, i, el, el debat amb l'Owen i, i l'Olga. Jo em presento, sóc el Sergi Picazo, periodista de Crític, um, i bueno, tinc l'orgull, seré superbreu amb això, però em fa molta il·lusió poder presentar aquest trosset, presentar, fer preguntes o moderar aquest eh, trosset dels 25 anys, no?, de la història dels 25 anys del Centre de, de d'Estudis eh, per la Pau, i la veritat que em fa molta il·lusió. El títol de la conversa és Reflexions per fer front al balicisme hegemònic títol eh, llarg, però bueno, bàsicament parlarem de guerra, eh, que és del que, eh, del, del que es tracta eh, avui, tristament. La idea és fer-ho a través de la paraula de la conversa de preguntes amb l'Owen Jones, eh, conegut per tots, però molt ràpidament, analista eh, de política internacional, sobretot, eh, columnista al Guardian, té eh, un YouTube eh, amb molt xulo, que podeu visitar, ja, ja fa una mica de tot, i amb l'Olga Rodríguez, analista de Política Internacional, sobretot ara en aquesta època més recent al diari.es, però amb una llarga trajectòria, amb experiència molt a l'Orient pròxim, i de fet amb tots dos eh, parlarem molt de Palestina, val? Eh, òbviament, eh, en aquest moment. Uh, parlarem de guerra. La guerra ha tornat a ser portada dels diaris, eh, sobretot, clarament, i bueno, no podem negar, eh, per la guerra a Gaza o a, o a Palestina, o en general, a, i al Líban, eh, i per la guerra que, tinc, que estem tenint, també, que estem patint a, a Ucraïna, eh, a les portes d'Europa, però... Com deien abans, eh, si obrim el focus no només a aquestes dues guerres. Eh, segons l'Escola de Cultura de Pau, l'any 2023 hi havia 36 eh, guerres obertes, la majoria, 18 d'elles a l'Àfrica, a l'Àfrica subsahariana, eh, de les que pràcticament, lamentablement, eh, no en parlem. No? Però bueno, també és lògic que les guerres que més ens colpeixen, no? que estan més a prop, que a més són especialment virulentes, eh, doncs, també tinguin doncs, un protagonisme més gran, com són el que passa a Ucraïna i el que passa a Gaza. Doncs això, eh, de tot això en parlem amb l'Owen i amb l'Olga, Bienvenidos, welcome. Jo parlaré en català, eh, en castellà. Obviament, que és gairebé catalana i louen en a, en anglès, vale? Si alguna necessita traducció, ja a a la porta. Benvinguts. Gràcies per venir. Com esteu. Uh, primera pregunta. Bueno, primer eh, eh, bàsicament per a, per explicar-vos una mica com anirà la cosa, tenim com un primer bloc de, que expliquem una mica la situació general, val? Uh, la situació de desordre i guerra uh, general i després farem un un una una especial èmfasi en la qüestió de de del que està passant a Palestina i el que està passant a Ucraïna eh, ara mateix. Primer Um, jo us vull preguntar una pregunta oberta, però que en realitat podeu respondre el que vulgueu, uh, uh, perquè és com, com veieu l'esperit d'època, uh, com veieu el món avui, val? dona per molt, uh, però fem-ho com una primera intervenció, perquè jo... Uh, fins eh, Milley i Meloni, no? I, i fins als desastres climàtics, eh, causa econòmic, eh, falta de microchips, o i sigui, coses molt rares a, ens estan passant. I, I això és la primera cosa que us volia preguntar, aquest món d'incerteses, de vulnerabilitat. Eh, com, com analitzeu el món avui dia? Primera pregunta, que no és fàcil. Qui comença? Ara, bueno, Olga, va. Eh, ja bona tarda. Es un placer estar aquí en el aniversario del Centro de las, con quien, por supuesto, creo que todas las personas a las que no nos es ajena la preocupación ante las guerras, ante el belicismo y por la paz, pues tenemos que agradecer todo su trabajo. Eh, alguien mencionaba antes y se preguntaba si en mis artículos... Eh, colaboro con Centro de las, no solo eso, Centro de las me suministra y nos suministra a muchas personas mucha información a través de su investigación. ¿no? Por lo tanto, si no existiera, habría que inventarlo. Eh, es un placer estar con Owen Jones, eh, que es un referente valiente, creo que somos muchas las personas que lo seguimos, que lo escuchamos. Y, por supuesto, con Sergi y con toda la gente que estáis aquí, que lleváis mucho tiempo, en muchos casos, trabajando por la paz. Pues rápidamente antes de que conteste Owen, eh, bueno estamos en unos tiempos en los que se ha normalizado la guerra y se nos presenta la guerra como la vía inevitable, como la única solución en demasiados lugares, ¿no? Eh, hablabas también de la pandemia, creo que la pandemia en muchos sectores abrió en este mal llamado primer mundo donde el Homo sapiens quizás no está muy acostumbrado a la incertidumbre en algunos sectores, ¿no? abrió el camino del sálvese quien pueda y en vez de abrazar la solidaridad, en muchos lugares se ha normalizado el discurso del egoísmo, del nihilismo y de ese sálvese quien pueda. ¿no? Y dentro de ese marco eh, social, eh, vemos cómo en un momento en el que hay una escasez de recursos a nivel mundial, pareciera que algunos en el marco del belicismo, hubieran dado el pistoletazo de salida para una especie de el saqueo final. ¿no? Y evidentemente eso se hace a través de la fuerza, ¿no? de la fuerza bruta, de la guerra. Vemos también cómo el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en la Carta Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el derecho internacional, se está derrumbando. Y aquí eso nos llevaría a hablar de Palestina, ¿no? Que es lo que está provocando esto. Evidentemente estoy hablando de un andamiaje que siempre fue débil y de doble rasero, pero ahora se está dando un paso más que está abriendo muchos más espacios para la impunidad. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos en este escenario en este momento? ¿Cómo darle la vuelta a esto y cómo transmitir, y creo que esto es importante, ¿eh? que se pueden hacer cosas? Eh, porque ese nihilismo del que hablaba antes creo que está muy presente. Justo antes del verano aquí en Barcelona tuve la oportunidad de almorzar con Angela Davis, eh, que sigue siendo muy bueno, pues una mujer luchadora como siempre ha sido, y compartía su preocupación por esto. ¿no? Y ella decía que estamos en tiempos en los que transmitir esperanza tiene que ser una disciplina y es una parte de la obligación. ¿no? Entonces espero que luego podamos tener oportunidad de hablar de todo lo que se puede hacer. Um, it's a huge honour to be here in the the People's Republic of Barcelona, um, and uh, thank you so much for the for the brilliant, um, well, for the invitation and for the incredible work done here. And it's such an honour to be on stage with you as well. Your courageous work um, in this time, of course, of a Western facilitated genocide, and so many have chosen to speak silent, to, to be silent, to refuse to speak out, to have no moral integrity and courage, and we need those voices like you, Olga, who do speak out uh, without fear. Um, they, I should say as well, I speak too fast. British people think I speak too fast, so I will try to speak slowly. If I don't, throw something at me. Okay, that's fine. I will accept that. Um, they say history doesn't repeat itself, but it often rhymes, and I think there are disturbing echoes. Firstly, of the period before World War One. Uh, when you had great power blocks and uh, growing tensions and mobilizations and and um, you know the militarization that we saw. Um, after the assassination of Archduke Ferdinand in Sarajevo, there still wasn't an understanding of what was to happen. What dominated the newspapers in the weeks afterwards was the case of a French woman who had killed uh, uh, the mistress of her husband. There wasn't an understanding of a war, which we still live in the aftermath of World War One. We never recovered from World War One, and of course, this time there are nuclear weapons. But there are echoes of the '30s, clearly, of the rise of fascism in a period of economic crisis and turmoil. Um, now, the other kind of aspects, as I would say, of the world in which we live. A little plug: I'm writing a book called *The Fall of the West*. Uh, which looks at how the end of the so called Cold War um, led to a period of triumphalism and hubris, which sowed the seeds for the calamity which has faced Western power since. Um, it's interesting seeing 1999 to now, because 1999 was the peak, I would say, of that Western triumphalism. You'd seen an unprecedented period of economic growth, you'd seen wars which seemed to cement the legitimacy of Western power. In the Gulf War, in Yugoslavia. And then, since then, we've seen military strategic defeat, Iraq, Afghanistan, Libya, uh, economic turmoil, the economic model, which was the end of history in crisis, um, no longer providing rising living standards and security for so much of the respective populations, and the rise of far right authoritarianism, which threatens even the limited democracies we have. And then, just finally, the world as a whole it's perma—it's the poly crisis, it's the overlapping crises. of the economic order um of uh, the climate emergency of course um which threatens the very future of human civilization uh, the rise the political crisis the social crisis the so that those overlapping crises which i think there is a genuine question mark over the future of human civilization as we all understand it today Bastan picture del que pensaba <laughs> um Owen i Olga, uh, dintre d'aquest context, uh, creieu realment que hi ha, com s'està dient, però no ho sé, vull saber la vostra opinió, uh, una, una, un, un, un augment de l'espiral armamentística? Hi ha com una nova espiral armamentística a Europa, una espiral de militarització, uh, almenys a Europa i als Estats Units? Bueno, hay voces que... No sempre hi ha hagut, eh? O, o, o no, no, o siempre ha habido esta espiral, digamos, no sé. Bueno, empezamos el siglo ya con, con tambores de guerra y con una espiral que ha llevado a, a otras, ¿no? Eh, la violencia engendra violencia, vimos como... Eh, tras los atentados del 11S fue la guerra de Afganistán, eh, la invasión ilegal de Irak, hemos tenido Libia, como decía Owen, otros muchos, y una y otra vez se ha ido normalizando la vía de la guerra o la vía de la invasión o de la ocupación eh, como la solución idónea, muchas veces, gracias también al apoyo inestimable de medios de comunicación. Pero creo que aquí estamos en un momento, desde hace pocos años, en los que se ha dado un paso más, ¿no? Eh, porque tenemos un conflicto al otro lado del Mediterráneo, muy cerca de acá, y está Ucrania, como dices, también aquí al lado. Es decir, eh, cualquier accidente, cualquier toma de decisión puede llevar a una guerra mayor. Eh, sabemos que en las guerras se introducen muchísimas armas y hemos visto cómo la introducción de armamento en determinados escenarios y territorios extiende los conflictos. Y vemos cómo también hay una narrativa desde muchas instituciones y desde medios de comunicación en la que se jalea la guerra y se ridiculiza la paz y esto debe preocuparnos. Eh, nunca sabemos, sabemos cómo empieza una guerra, pero nunca sabemos cómo termina. Y no hay mucha cultura de paz en los medios de comunicación, en los discursos, en muchos discursos públicos y por supuesto tampoco ni en escuelas ni en institutos ni en universidades donde tendría que haber eh, programas educativos absolutamente atravesados por esa cultura de paz y por esa cultura de derechos humanos se nos está diciendo que es inevitable y absolutamente necesario el gasto militar el aumento del gasto militar que evidentemente eso se quita de otras eh, partidas el otro día veíamos como por ejemplo en el Capitolio frente al Capitolio estadounidense había una protesta de gente que decía más derecho, más inversión en derecho a la vivienda y menos en el genocidio contra Palestina. Bueno, esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿no? Y aquí en Europa tenemos también la guerra de las fronteras, de las que se habla poco en este escenario que mencionabas. La guerra de las fronteras fue hace tres o cuatro años cuando la, la cumbre de la OTAN se celebró en Madrid, donde se estableció que la migración. Junto con el ciberterrorismo y el terrorismo, colocados en la misma frase, son una amenaza híbrida que requiere el aumento del gasto en defensa. Este es un discurso propio de la extrema derecha, es comprar el marco de la extrema derecha. Se nos está diciendo que ese aumento eh, del gasto militar es absolutamente necesario con un discurso que deshumaniza a los otros, eso que llamamos la otredad. Entonces, se externalizan fronteras para que la gente muera lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias, y se asumen discursos, no solo en los espacios de extrema derecha, que deshumanizan y que presentan esa otredad como algo a lo que hay que contestar con más gasto militar. Es lo que en sociología y bueno, en, se llama población sobrante, ¿no? En Palestina son los palestinos, aquí son las personas migrantes y, por supuesto, también esa bolsa de trabajadores que no llegan a fin de mes, etcétera. Eso está normalizado en estos momentos, siempre impregnado todo ello por ese discurso belicista y por esa voluntad de jalear la necesidad de la guerra y ridiculizar los discursos de paz. Yeah, I mean, in terms of Iraq and Afghanistan, the walls of the 21st century. Uh, the tragedy of being on the left in the 21st century is being right in our predictions, but having no satisfaction in being vindicated because all we have to show is mass death and chaos and carnage, and then getting no credit. In fact, even being more hated for being right um, as a consequence. And I'll tell you, we were right about Iraq, we were right about Afghanistan, we were right about Libya, and we we're right about Gaza, and they will never forgive us for being right about Palestine, um, and we've seen the calamitous consequences for those countries, but the broader destabilization that they then produced, which is then used to justify even more military expenditure to double down on the very causes of the instability and the chaos in the first place, whilst those fleeing, I mean, 120 million people are now displaced, and most of them internally, and then the rest, largely in the countries surrounding those uh, those, chaos, those destabilized nations, uh, but the West never forced to deal with the, with the consequences of its actions, but demonizing the victims of them instead and scapegoating them for the problems of their own economic systems at at home. Um, in terms of the militarization itself, the build up, I suppose, of militarization. I mean, it's true after the Cold War there was a massive reduction of. Military budgets across the Western world, but that has obviously now uh, gone into reverse, and that's what I think the echoes of the build-up to World War One happen because you then get an arms uh, and you get a, a vicious cycle of arm armament. Um, you increase your military budget, they increase theirs in response, and then it continues in a vicious cycle and um, and then you know the the world is 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 uh, filled full of it's thrown with petrol everywhere and it just takes someone to light the the the, the match whether that be the Arch, the archduke of ferdinand's assassination in sarajevo or whatever might happen in this context whether that be with china um, or with russia um, and i think that is obviously a huge danger i mean i supported obviously in my case the defense of ukraine from Russia's invasion, I'd point out that Iraq clearly paved the way to what happened with Russia's invasion of Ukraine. And the West has never taken the international order seriously. The international order is bent according to the interests of each great power. They pick and choose as, it see, as they see fit. They will use international law if they think it justifies taking on um, a, a regime or state that doesn't accept or is seen as hostile to the West, but otherwise they will ignore it. Um, and we can see with we'll talk more about palestine but the genocide in palestine how they will trash what remains of the international order if it means defending their ally um, but with ukraine one thing i you know the trajectory which is disturbing is the use for example of missiles into russia at what point are we just openly at war to nuclear armed blocks in practice we already are and what does that mean in terms of how how this could spiral? And that's not something we were allowed, or often we've had a discussion in Western societies. There is no discussion or debate in a meaningful way about that. Una de les derivades d'aquest nou balicisme, almenys a Europa, i crec que a Espanya o als Estats Units també, és la, aquesta nova onada de neocon o ara de l'extrema dreta o de la nova dreta populista xenòfoba. De fet, l'Olga ara ens insinuava amb tot el tema de la guerra de les fronteres i la qüestió de la immigració. Sovint es parla de la, la dels esperits, no? que és com aquesta, no? aquesta extrema dreta aconsegueix que eh, la seva agenda s'imposi amb els mitjans i, i, els governs, fins i tot abans d'arribar al govern. Um, aleshores, us volia preguntar, uh, com està influint aquesta agenda d'extrema dreta o de la nova dreta populista xenòfoba en eh, els governs o, i els mitjans a, Europa o a Espanya, a l'Olga, si vol, i, i al Regne Unit, eh, l'Owen, no? Eh, o en general. Eh? Però... No he de començar sempre pel mateix ordre, eh? també, jo que sé. Do you mean on, on, on issues of peace and war, do you mean on all issues? All issues. All issues. Yes. Um, you know, I was in Austria the a few weeks ago when the far right Freedom Party came top of the polls. And I remember back in two thousand when they first entered the coalition, that was a huge crisis. Austria was subjected to sanctions, um, and there was this idea of the cordon sanitaire uh, that the far right were beneath were beyond the. Uh, realms of political legitimacy. You had the centre right, and then the cordon sanitaire for what lay beyond, and that was seen as a violation of that sacred cordon sanitaire. Well, that cordon sanitaire is dead; it's, it got shredded years ago. The Freedom Party today is more extreme than it was when it first entered the coalition government back in 2000, a uh, nearly quarter of a century ago. We see Viktor Orbán in Hungary, which has become a model for the modern far. All right. That was a center-right party that radicalized in power and used various means to delegitimize the opposition, to crush civil society, and that is an authoritarian regime that all of us should be aware of is very much the the blueprint for the modern far right in how they could through various ruses uh destroy democracy in all practical senses. Um now I think one of the things that was impressed upon me in Austrian is True in every country, is the way that the far right is dealt with, is uh, by mainstream parties thinking they will defuse the threat by taking on their policies and their rhetoric. But all that has done is legitimise them. All that has done is shift the conversation onto the very territory the far right want, um, because the far right will always uh, ha have, you know, they will always speak from a, a position of authenticity. They will always outbid you when it comes to attacking migrants. And that's because the social democratic parties abandoned having an agenda that met the needs of ordinary people. Uh, they were there to represent the working classes, broadly, broadly defined. They abandoned much of that program. And then, with the financial crash, they abandoned investment. I mean, in power, they imposed austerity, or in opposition, they supported it. And that led to a massive increase in social insecurity across the Western world. which the far right preyed upon and exploited um, and 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 partly the wars had so much to do with it for the reasons we discussed because that growth in instability uh, the the number of people fleeing their homes for safety increased and um, and that fed into the worst possible moment at a time of social and economic insecurity caused by the abandonment of an economic model however flawed that provided some level of security and migrants and refugees could be scapegoated in that in that context but that but the far right is the product of the failures of those traditional parties and what they're going to keep doing is taking their language and their policies and that is that has proven time and time again only to further strengthen uh, the far right Estoy completamente de acuerdo con Owen Podemos verlo incluso antes de mencionar aquí en España, ¿no? pero también qué ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo. Hemos visto un partido demócrata que ha abandonado a sus bases, que quiso hacer una campaña electoral sin sus bases, que despreció a los potenciales votantes árabes, musulmanes, palestinos, también a la base de izquierdas en general y a la base, a la base pacifista, porque fue buscando el voto republicano, incluso presumió de tener el apoyo de Dick Cheney, uno de los grandes impulsores de la invasión ilegal de Irak y de las armas, de las mentiras de las armas de destrucción masiva. Eh, y bueno, estos son los resultados. ¿no? Aquí en España vemos como también, lo, lo mencionaba antes, la normalización del marco de la extrema derecha se compra, el marco de la extrema derecha en muchos lugares y también se compra, se compra desde la, bueno, desde los discursos, medios de comunicación. Yo recuerdo hace unos años los primeros atentados de París en un canal de televisión española en prime, en prime time. Invitaron a seis señores que la verdad no sabían nada del tema, pero bueno, ahí estaban. Hay mujeres arabistas expertas que no estaban allí y otra mucha gente. Y uno de ellos decía que es que los árabes llevan en su ADN su incapacidad de integrarse en Europa. Y no pasó nada, y ese señor está ahí todos los días, ¿no? Entonces, ahora, cuando se habla de los bulos, del odio que se propaga a través de las redes sociales, sin duda, en las redes sociales pasa, hay un ambiente muy tóxico. Pero quienes nos dedicamos al oficio del periodismo tenemos también que mirar hacia nosotros y ver todo lo que se ha hecho mal en algunos sectores y señalarlo y subrayarlo y pedir que eso cambie, porque eso también está contribuyendo a ello. ¿Cómo? Las propias políticas institucionales, como decía antes. ¿no? En el momento en el que nos hablan de esa otredad como un objeto de deshumanización que requiere el uso del el, el aumento del gasto militar, se nos está enviando un mensaje clarísimo con el tema de la migración. ¿no? Y aquí vemos bueno, que hay sectores eh, representados en Vox, pero también en organizaciones sociales y en parte de otra derecha que se han fijado en Trump, que se han fijado en Bolsonaro y que están asumiendo las mismas tácticas y las mismas dinámicas. Y vuelvo a lo de antes, ante eso hay que hacer frente a esos discursos y no asumirlos y a partir de ahí intentar manejarse, porque eso está llevando a que entre la copia y el original eh, mucha gente va a elegir el original. Justament, justament parlant de, de com fer front a aquests discursos, no? Des de, ens preguntem segurament eh, entre el públic, tots aquests deuen ser uns, uns esquerranistes eh, rojos eh, i, i d'esquerres, eh, i segurament eh, molta gent es pregunta vale, i l'esquerra què? No? Eh, quin, o sigui, quin projecte alternatiu de, eh, en qüestions sobretot referides a la pau, la seguretat, la defensa, la, no? la militarització, militarització té l'esquerra europea avui. No? Uh, sap, sap contrarrestar aquests altres discursos no? que des de la dreta o l'extrema dreta fan tan, tan bé, tan fàcils no? i tan senzills. No? O, o, o aquí tenim un problema, des de l'esquerra. Sou crítics? Um, during the 2017 general election in the UK, uh, the then Conservative Prime Minister, Theresa May, called that election to destroy the Labour Party. And the Labour Party at the time Were 20. They started the election 24 points behind. They were on 24 points. The Conservatives were on 48 points. And during that election, there wasn't just one terrorist attack. There was two terrorist attacks in the course of that election. And that was when one of the main attack lines on Jeremy Corbyn was that he was a terrorist supporter. He was an accomplice of terrorism. um I remember the first attack. It was in Manchester. It was the Manchester Arena bombing. Uh, it was during uh, a pop concert, Ariana Grande, and I don't know, twenty more than twenty people were killed, including little children. And that was just before that that Jeremy, because of domestic policies, was actually looking like he was successful. And many people then thought that was the end. I mean, it shouldn't be thinking, I know political calculations, but that's what people. That was the received wisdom. And he did a speech in which he. Firmly put that terrorist attack in the context of Western foreign policy. And he made the point that the foreign policy of the West, the so called war on terror, the Iraq War, the wars in Iraq and, Afgan and Libya uh, and Afghanistan, had made people less safe. And I remember getting text messages from outraged Labour MPs. I went on TV to defend it, going, How dare you? This is outrageous. Barbara. And people thought that the, the claim then was that's the end of him. The, the, the British public will look at that and think, that is indecent. How dare you? You just need to go on television, denounce terrorism, uh, talk about this, you know, they, they hate us because of our values, and that's the end of it. And he didn't do that. And it went down well with the British public because that's, that was actually the common sense of where people are at. People know these wars have made them less safe. I mean, we'll talk more about Palestine. I don't think people have even discussed this properly. We're in the midst of the biggest mass radicalization event in history. I mean the the sheer horror people are watching on their television screens, or less on their television screens, given our media, but on their phones, the first live stream genocide in history. what impact do people think the West people we're going to get away with that? We're not going to get away with it. I mean there will be horrible bloodshed in Western capitals and Western cities. we just need to be honest about it. that is going to happen. People are going to die in the West because of that. It's clearly you know what people have seen. and read uh, and heard cannot be unread and unheard and unseen. And it will radicalize people, and that radicalization will feed violence, no question. Um, we also can see that with our foreign policy with the, uh, regard to the likes of Saudi Arabia, that we will arm and, and fund, uh, sorry, arm an ally with a dictatorship which beheads people for being gay, dissidents, brutalizes women, uh, wages a murderous war in Yemen. Um, and at the same time, it exports various forms of extremism which radicalize people. Uh, the left clearly does have a narrative because, again, we were right. We shouldn't say this out of triumphalism. I mean, again, what vindication? Just huge numbers of dead people, death, destruction, and mayhem. But we have to say and be confident we were vindicated on Western foreign policy. Why are these people still here? Why are these people still respected statesmen? Why, why, why haven't all the careers? Of the people who championed the Iraq war being destroyed. These people should be pariahs because they cheered on what we said would be a disaster and proved even worse than we even predicted. And yet they are still wheeled out as people of moderation who know what they're talking about as experts while we're somehow deemed the extremists. Uh, they are the extremists. They have plunged much of the world into violent chaos. Many of them should be in prison, and yet we are the ones who are on the defensive. We have to be a lot more confident. We have a story to tell about security. We were right. They destabilised the world, and if we'd been listened to, then we wouldn't be in the catastrophe we we're in today. That's what I would argue. in Iraq in two thousand three. cuando se produjo la invasión ilegal de ese país y pude ver cómo en pocas semanas, en tiempo récord, pues todo un país se fragmentaba y se abría el infierno en la tierra, porque eso es lo que pasó en Irak. Se nos inoculó la doctrina del shock con bombardeos masivos, bautizados como Operación Conmoción y Pavor. Movían los muebles de nuestro hotel que caían derribados al suelo las estanterías que no estaban pegadas a la pared y detrás de eso cada día había montañas de cadáveres de civiles y de heridos. Los médicos hacían, pues, como es una guerra, ¿no? como es una invasión, una ocupación de estas características con ese nivel de impunidad, hacían operaciones quirúrgicas en el suelo de los pasillos de los hospitales. Eso contagió a toda la región. Hay un antes y un después de esa invasión. Eh, aquello yo recuerdo ver a gente que se quedó sin trabajo bueno pues había un partido único al que mucha gente tenía que pertenecer que era el partido del Bas del régimen de Saddam Hussein a toda esa gente se la expulsó eh, yo tengo amigos familias que en mitad de la noche soldados estadounidenses daban eh, una patada a su puerta y la tiraban abajo y se llevaban a los hombres maltrataban a las mujeres delante de sus niños, gente que desaparecía, en algunos casos para siempre, en otros casos luego reaparecían después de haber pasado por varias cárceles secretas donde se practicó la tortura. Nos dijeron que era legítimo secuestrar en cualquier lugar del mundo o en cualquier aeropuerto a gente sospechosa de... Es decir, el nivel de impunidad que se abrió ahí fue brutal y eso se extendió a Siria. Nada de lo que ha pasado en Siria se puede entender sin Irak. El general McChrystal, y estoy hablando de un general, yo defiendo la paz, pero hasta el general McChrystal, el general estadounidense McChrystal, que comandó la guerra de Irak y dirigió también batallones en Irak, tiempo después escribió un informe en el que hablaba de lo que denominó la matemática insurgente. Si tú matas a dos civiles, no solo. Eh, vas a tener a la gente atada de pies y manos en casa y sumisa. Si matas a dos civiles, pues posiblemente los hijos, los hermanos o los padres de esas personas eh, empuñen las armas después o quieran, mmm, bueno, abrazar de alguna manera la lucha armada. Nos lo enseñan en algunos colegios cuando somos pequeños o deberían, ¿no? Eh, en los patios de colegio. La violencia engendra violencia. Y sin embargo, en este clima de estupidez masiva, porque parece que hay como una estupidización, hacemos como que no lo sabemos. O nuestros dirigentes, o muchos de ellos, hacen como que esto no se sabe. Y una y otra vez, como decía Owen, pues parece que no hubiera memoria y volvemos a ver cómo se repiten las mismas tácticas en los discursos para justificar la presunta necesidad de una nueva guerra. Por contestar a tu pregunta ya rápidamente, es posible... Mmm, Defenderse de manera diferente. Bueno, eh, el genocidio en Palestina está abriendo en muchos lugares un debate necesario y, por supuesto, totalmente pertinente, que está aún en el prólogo, pero es de lo que deberíamos estar hablando en todas partes. Porque tenemos que inventarnos un mundo nuevo. Y más nos vale empezar a hacerlo ya. Y eso significa, bueno, idear eh, cómo establecer dinámicas de más respeto mutuo entre Estados y de menos imposición. ¿Cómo debería ser Naciones Unidas de otra manera? Porque necesitamos un escenario donde los estados se relacionen y está absolutamente obsoleto ese diseño. Y de eso, se está, está, eso lo está planteando mucha gente en Naciones Unidas, incluso el secretario general. ¿no? Hay un mm, sistema de voto y de veto totalmente obsoleto que tiene que cambiar y que debería ser modificado. Evidentemente, aquí la correlación de fuerzas es la que es y ya sabemos que la gran pregunta es quién le pone al cascabel al gato. Pero esto es un debate que debería ser público y del que deberían estar hablando los gobiernos europeos, además, ¿Por qué? porque Europa está intervenida por la guerra. Europa es mucho más débil hoy que hace tres años, porque tiene un conflicto al otro lado del Mediterráneo, un genocidio en curso y un riesgo alto y grave en Ucrania. Y todo eso también está teniendo consecuencias sociales, económicas y políticas en Europa. I l'última pregunta d'aquest bloc seria sobre mitjans de comunicació. No? Uh, quin paper tenen, creieu, bueno, vosaltres a més teniu molta relació amb els mitjans, uh, quin paper creus que creieu que tenen els mitjans de comunicació en, 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 explicar, com expliquen les guerres, en com expliquen les paus, com influeixen sobre la, la societat per, perquè aquest, eh, com dèieu, no? aquest balicisme, aquesta militarització uh, uh s'hagi convertit en normal, no? O sigui, Una cosa como habitual, como que no se puede cerrar. ¿Quién papi tiene Alzmichan? A ver, va. ¿Quién se atraviesa, Bueno, pues tienen, un, tienen una responsabilidad. El periodismo decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Y lo que maneja entre manos es la información, que siempre es un derecho. Se emita desde una empresa pública o privada. Y, y por lo tanto tenemos mucha responsabilidad social. Vemos como una y otra vez hay un sector muy importante del periodismo que normaliza la vía de la guerra como única opción y compra la propaganda bélica de turno. Pongamos el ejemplo de 2003. Vayamos a Estados Unidos. La mayoría, todos los periodistas que transmitieron, que ejercieron de correa transmisora de la existencia de las armas de destrucción masiva, la necesidad de esa invasión ilegal, permanecen en sus puestos, muchos han recibido premios y han vuelto a ejercer ese rol posteriormente aquellos que hicieron un trabajo que, que lo hubo de investigación mmm, importante por ejemplo cuestionando la existencia de armas de destrucción masiva y por supuesto intentando evitar ese discurso sobre la necesidad de esa invasión ilegal tuvieron una vida más difícil es que en el periodismo está la vida fácil y luego está lo complicado donde hay obstáculos hay presiones e incluso en muchos lugares te matan. ¿no? Yo soy testigo del asesinato de José Couso por parte de las tropas estadounidenses en el Hotel Palestina de Bagdad en 2003. Una y otra vez vemos cuando vamos a estos lugares cómo la prensa es objetivo. En Gaza, solo en Gaza hay más de 130 periodistas muertos por ataques israelíes y por este genocidio en curso. Entonces, siempre cuento una historia. Estando en Bagdad en 2003, antes del inicio de la invasión ilegal, Hubo una noche que nos reunimos periodistas de muchas nacionalidades para hablar de los planes que teníamos. Eh, alguien abrió algunas cervezas y en un momento dado de la noche algunos empezaron a decir que qué aburrido era aquello que llevábamos allí semanas o meses y que a ver cuándo comenzaba la acción y la adrenalina, es decir, la guerra. Y yo me giré a un colega, un amigo que sigue siéndolo. 21 años después y le dije, esta gente no se da cuenta de que la mayor noticia que podríamos estar contando aquí sería el triunfo de la vía diplomática, el triunfo de la paz y el triunfo de aquellas vías que estaban intentando evitar la invasión ilegal. Y quisimos brindar esa noche por poder ser corresponsales de paz en esa Bagdad hermoso de cielos infinitos, como sabéis no pudo ser, pero creo que la labor del periodismo es intentar ir a los lugares donde eh, hay conflictos con la voluntad de ser corresponsal de paz y eso significa de tratar de difundir una cultura de paz. Eh, somos muchas las personas que intentamos hacerlo así, pero sigue habiendo un periodismo de, predominante que tiende a narrar la guerra como si fuera una peli de acción entretenida que invita al espectador a espatarrarse en el sofá comiendo palomitas y donde además el narrador, el periodista es el héroe y el protagonista principal intrépido y la guerra es de todo menos entretenida la guerra es horrible la guerra es terrible la guerra marca generaciones enteras las guerras son esos lugares donde las madres entierran a sus hijos donde la gente pierde para siempre la paz aunque sobreviva o sobrevivamos a las bombas y donde mucha gente desaparece sin dejar rastro y y la memoria se erige como única salvación. Si aquellas personas, por ejemplo europeas, que somos privilegiadas porque tras estar en una guerra podemos volver, ¿no? y aún así cómo eso nos atraviesa esas vivencias eh, y nos marca para siempre, deberíamos imaginar y saber lo que marca a las sociedades que lo viven y lo padecen en, en primera línea. Y eso demasiado a menudo está fuera de la narración. de los medios de comunicación. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme. enorme. Um, I mean, the Western media, time and time again, with courageous exceptions, has shown itself uh, to be an institution which reflects the needs or perceived needs and interests of, of Western power. Um, you see that in the, the so-called build-up to a war, where you often get the same cycle, basically, don't you? Which is, um, a case is built through Western media outlets, which is presented as absolutely overwhelming. Uh, there is a focus on atrocities, some real, some fictional. Um, and those who speak out um, are demonized as morally indecent and as the stooges of the bogeyman of the time uh we were the bogey, we were the stooges of saddam hussein we were the stooges of the taliban we were the stooges of colonel gaddafi we're now the stooges of course of hamas that, i mean the same happens over and over again um and then catastrophe happens and there's no reflection uh there's no sense of uh the media's role in building uh public acquiescence or resignation uh to the horrors which the western media have made possible because if the Western media did its job and scrutinised uh, the case presented for these calamities. Then they wouldn't be possible. And I think the complicity of the Western media in some of the great crimes of our age, including the current genocide, is absolutely pivotal to our should be pivotal to our understanding of the world. I and mean, you could see that with Saddam Hussein because, you know, remember in the build-up to the Iraq. War 2003, when the gassing of the Kurds, a terrible atrocity, in 1988, became centre stage. But that wasn't centre stage in 1988 at all. I mean, Saddam Hussein was a, an ally of the West in 1988, who was being armed by the West in 1988. And yet, all of a sudden, if you were an opponent of the Iraq War, you were presented as this morally disgraced person who was fine with the gassing of the Kurds when the West was actually arming and supporting Saddam Hussein. when he gassed the Kurds. These atrocities from only became relevant when they were needed to marshal support for the atrocities that then took place. And that fiction, the fictional atrocities, I mean, in the build-up uh, to the Gulf War, there was that infamous example of the claim of uh, Iraqi troops marched into the hospitals of Kuwait and ripped children, babies out of their incubators. That never happened. That's not to say Saddam Hussein didn't commit terrible atrocities. That, that didn't happen. And it's interesting how that was presented as the most unspeakable horror, which it should be, ripping babies from incubators. When, of course, the babies of Gaza had their incubators shut down because the Israeli army cut energy to hospitals and then they were all killed. But, of course, the lives of those babies didn't mean a thing. And I think that's interesting in itself how the West will focus on the atrocities um, of those perceived as the. Uh, the states hostile to the West, um, and yeah, of course, Israel has just committed basically every single possible war crime you could possibly commit, um, but that's not presented as the absolute unspeakable evil. I mean, look, we, you know, terrible atrocities were committed on the seventh of October, um, which we should be clear about: babies were not beheaded on the seventh of October, Israeli babies. There has been infinitely more outrage in the Western media about the fictional beheading of babies on the seventh of October than the thousands of children palestinian children including hundreds and hundreds and hundreds of newborn babies who have been burned alive buried suffocated and shot because that that isn't marshalled as evidence of the depravity of the enemy the, in the case of the fictional beheadings that was used to justify the unique barbarism of the of hamas and therefore the justification for the horror that was unleashed against them so the western media and we'll talk more about specifically about palestine this is the biggest in my view scandal in western journalism ever which they will never recover from because this time partly thanks to the palestinian journalists you mentioned who've suffered the biggest slaughter of journalists ever recorded in any conflict often murdered alongside their children their families that people, because of social media, they can compare what they are told by the Western media and what they can see and hear through social media, thanks to the lions of the world's press pack, the Palestinian journalists of Gaza who have braved the most unspeakable horror to tell the world the truth. And Western journalism and media will never recover from that because this time people can actually compare the reality to what they are told. And I think that's a really important development. Molt bé. Eh, anem a la segona part d'aquesta xerrada, eh, on la idea és parlar de dos eh, casos concrets, eh, la guerra palestina, Gaza sobretot, i la guerra Ucraïna. Eh, I ja que, ja que l'Olga ho mencionava, intentar, intentar buscar estratègies, eh, buscar, intentar entendre a veure si hi ha alguna possibilitat de pau, no? o, de, o estratègies de pau, no? més enllà eh, de parlar de guerra, que en parlarem, eh, intentar posar el focus sobre, sobre els processos de, de pau, de moment molt, 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 molt lluny, entenc, però bueno, ara en parlaran ells. Eh, I llavors la primera pregunta, per entendre, més enllà de que més o menys estem tots, eh, segurament els que esteu aquí molt informats sobre el que està passant a Palestina, eh, voldria preguntar-vos a vosaltres, eh, que a més la seguiu, que l'heu treballat molt, que, que la seguiu diàriament, eh, què carai està passant a Palestina avui dia què carai està passant a Gaza, i sobretot també, eh, perquè em sembla important que a vegades ens oblidem, que carai està passant a Cisjordània, no? que també estan passant coses. Eh, quins són els objectius reals d'Israel? Què, què, què és el que realment està en joc? No? És el que, més enllà de, del dia a dia, no? de, de totes aquestes imatges que veiem a través dels mòbils, com deia l'Owen, eh, no? de, de mort i violència, ¿Qué está pasando? A ver, aquí comenzamos. Bueno, eh, está pasando, en, como sabéis, en Palestina hay un colonialismo, hay un régimen de apartheid y hay un genocidio en curso que lo estamos viendo por primera vez en tiempo real, como decía Gwen, porque desde cualquier punto del mundo, a través de nuestros teléfonos móviles, Israel impide a la prensa internacional entrar en Gaza. Esto no había pasado nunca. A veces tenemos muchas dificultades para acudir a algunos sitios, pero siempre logramos, o al menos unos cuantos periodistas logran entrar. Esta vez tenía eh, la voluntad de establecer un matrix informativo total y un control total para que no hubiera prensa internacional en Gaza. Y ojo, es importante que, que sería importante que la hubiera porque dentro de este racismo que lo atraviesa todo y esta deshumanización, lamentablemente para mucha gente no es lo mismo que se lo cuente un periodista palestino que que se lo cuente el reportero popular de su país de turno. Y además, si estuviéramos dentro, teniendo en cuenta que Israel está aplicando la doctrina Janilla, que es arrasar con todo, eh, evidentemente a estas alturas también habría eh, periodistas occidentales asesinados, no solo eh, palestinos, que como decía Gwen, es la cifra más alta de la historia desde que se contabiliza este tipo de muertes. Hemos visto cómo antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, un mes antes, Netanyahu fue a Naciones Unidas en Nueva York y desafiando nuevamente, como hace a diario, pero allí también con su discurso, mostró un mapa de Israel en el que mostraba Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este como parte de Israel. ¿Cuál es el objetivo de Israel desde hace mucho tiempo? No solo de este gobierno, ha habido otros gobiernos que también han emitido la misma intención. El Gran Israel, es decir, la, completar esta ocupación y esta anexión que comenzó hace décadas y que ha ido extendiéndose. Yo desde 1994, la primera vez que fui a Palestina hasta hoy, cada vez que voy descubro en Cisjordania y en Jerusalén este nuevos asentamientos eh, y esa extensión de la ocupación con el objetivo de anexionarse esos territorios. Ese es el objetivo. Hablabas de cómo conseguir la paz. Acuerdos de paz hay muchos. Eh, como me decía Ramiel Hanan, un judío israelí a quien conozco desde hace muchos años, hasta que mi país no se dé cuenta de que el precio de no tener paz es mucho más alto que el precio de tenerla, eh, continuará sin tener voluntad de firmar esos acuerdos de paz que implican... La, la, el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el cumplimiento del derecho internacional, el fin del régimen de apartheid, el fin de la ocupación ilegal y el fin del genocidio en curso en Gaza, que en estos momentos hemos visto cómo se han producido una serie de crímenes, como es desplazamiento forzado masivo. Desde el día 1 hubo la orden de desplazar al sur a un millón de personas que vivían en el norte el año pasado. Eh, asesinatos masivos, matanzas y bloqueo de productos de primera necesidad imprescindibles para la vida. Es decir, la intención de genocidio está clara. Y como explica la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, siempre sobre este asunto, solo con la intención de dañar. O de aplicar este genocidio es suficiente para tener en cuenta que estamos ante un genocidio en curso. A lo largo de estos meses hemos visto cómo cada vez más voces expertas en genocidio y holocausto a nivel internacional así lo subrayan. Y sin embargo sigue ocurriendo en tiempo real. Es lo que Naomi Klein llama genocidio ambiental, haciendo referencia a la película del británico Jonathan Glazer Zona de interés que el año pasado ganó el Oscar. Glazer, por cierto, cuando recogió su Oscar dijo me niego a que mi judaísmo y el holocausto sea secuestrado por la ocupación y hubo más de 100 artistas de Hollywood movieron una carta acusándole de antisemita a Glaser que es judío británico, ¿no? que es, luego hablamos de esto, de cómo se emplea… Estas tergiversaciones para arrojarlas contra personas defensores de los derechos humanos. Bueno, como sabéis, en la zona de interés se muestra cómo hay un comandante nazi que se asienta en una mansión al lado de un campo de concentración de Auschwitz y lleva una vida normal con su familia, hacen fiestas y es como si el genocidio no existiera, como si fuera, es, de hecho no se ve, solo es un ruido de fondo que se oye a lo largo de toda la película, ¿no? Entonces haciendo referencia a esto, Naomi Klein emplea este de, Concepto que me parece interesante y muy apropiado y adecuado, que es el del genocidio ambiental, como si fuera un hilo ambiental de fondo, un mero ruido ambiental de fondo que desde demasiados lugares se está intentando que sea normalizado. Y llevamos 14 meses y sigue ocurriendo. Y, y, y con esto termino. ¿Por qué es tan importante lo que está pasando y qué lo diferencia de otras barbaridades que han ocurrido en el pasado? o que ocurren en tiempo presente. Primero, porque lo estamos sabiendo en tiempo real y, en segundo lugar, porque sin el apoyo y la facilitación activa de Estados Unidos y varios países de Europa y de la propia Unión Europea, que ni siquiera ha interrumpido su acuerdo preferencial comercial con Israel, sin ello no sería posible. Es decir, el papel que el llamado Occidente tiene en esto es activo y fundamental para que esto siga ocurriendo a día de hoy. Yeah, I think, obviously, completely agree with that. I think, well, that question of intent, I think, is really important because we've seen the catastrophe... Well, we should be aware of the catastrophe that's been unleashed against uh, the Palestinian people. Um, the Israeli state regards the Palestinian people as an existential threat to the creation of a greater Israel, and it works backwards from that point. Um, I mean, in terms of the horrors, we don't know how many people have been killed. We know... That in other conflicts, the biggest killer isn't the direct violence. it's the consequences of the destruction of the basics of society. It, I mean, just the healthcare system alone. the hospital system has been destroyed, dismantled in Gaza through mass violence. And the United Nations recently released a report making it clear. that was deliberate a deliberate systematic attempt to destroy hospitals doctors and nurses I and mean, this is an example of the normalisation of atrocities which in normal time would be seen as absolutely unspeakable do you remember that debate early on about al-shifa hospital was it an israeli missile or was it a misfired palestinian missile i'm not trying to relitigate that i'm saying the reason that was so controversial is because it was seen to be an unspeakable horror for a hospital to be bombed and then they bombed every single hospital in Gaza and they slaughtered huge numbers of medics including torturing to death the most celebrated doctor in Gaza who was reportedly raped to death now in terms of the consequences we don't know as i said the final death toll if the entire hospital system in Spain was suddenly blown up Without all the other things that Gaza is going through, huge numbers of people would die. That would impose a death sentence every single day on cancer patients, on people with heart conditions, on people with diabetes, on pregnant women, on newborn children. We could go on. And that's why as some estimates for example in the Lancet suggest 180,000 out of a pre-war population of between 2.2 and 2.3 million may well have been killed. It's the biggest rate of killing since the Rwandan genocide. Um, and it's a rate of killing at the moment which is higher than under the Khmer Rouge in Cambodia. Um, they've already, a, chunk of the population has already been killed. In Cambodia, around 20% were killed over the space of four years. Well, some estimates suggest about 6% of Gaza's population plus have already been killed. Um, and that was after a year. Um, the point I just wanted to make about intent, because again, I mean, just as another example, it's just been estimated by Israeli, by Israeli experts that the reconstruction of Gaza would cost between 100 and 200 billion pounds a year sorry, two, not a year, 100 to 200 billion pounds to reconstruct Gaza with buildings of the lowest possible standard, uh, which is worth, represents 575% to over 1,000% the size of the entire Palestinian um, economy, Gaza has been rendered uninhibitable. Un um, it's a different colour and texture when looked at from space. Most civilian infrastructure has been severely damaged or destroyed. But the point about intent is just what I wanted to just mention. Because I interviewed and you mentioned Holocaust scholars. What, there's, for example, Omar Bartov, an Israeli-American um, leading scholar at Brown University of Holocaust Studies. I interviewed, I've interviewed him and Radzi Gal, and again, an Israeli-American associate professor of Holocaust and genocide studies. And he said to me, it's very rare that intent is so clearly spoken. Because normally states which commit terrible horrors and atrocities go to great lengths to cover up what they are doing. Um, and they often dress up in humanitarian guards. No such thing happened in this case. They have repeatedly and openly Made clear their genocidal intent, and often what they've done is spoke said one thing to their Israeli audiences, and then sent their spokespeople to our to uh, Western media outlets, who then treat as credible in a way they wouldn't Russian sources the statements made to Western audiences, whilst completely ignoring all the things they say. At home, a really famous example was Yoav Gallant, now subject, of course, to an arrest warrant by the International Criminal Court. Um, he said at the beginning, people may be more familiar with this, uh, that Israel is imposing a complete siege on Gaza. No electricity, no food, no water, no fuel. Everything is closed. We are fighting human animals, and we are acting accordingly. Now, some went, oh, well, maybe he meant they tried to claim he meant human animals as hamas doesn't make sense in context he's saying he's imposing a total siege on the civilian population which is of course a war crime that's collective punishment it violates article 33 of the geneva convention amongst other war crimes he committed uh, there but in any case the head of the civilian wing of the idf uh, koga they tweeted out on 9th of october uh, and the tweet says address to hamas and the residents of gaza I think that's pretty clear. And in it, he said Hamas became ISIS, and the citizens of Gaza are celebrating instead of being horrified. Human animals are dealt with accordingly. Israel has imposed a total blockade in Gaza no electricity, no water, no damage. You wanted hell, you will get hell. That's addressed to the civilian population. There's no ambiguity there. You can't twist that into anything else. He's not talking to Hamas. He literally says the civilian population, and the tweet is addressed to the residents. Of Gaza. Now, the point is, that statement, he's in charge, he's the Israeli general in charge of the occupied territories. The, the Western media mostly didn't even quote that statement. It's almost, it's not, you can barely find an, an a single Western newspaper that quoted that at the time, even though he clearly expressed what Israel was going to do. And the most accurate predictor of what Israel did is what they said they were going to do in the first place, which was to wage war on the civilian. Population. And that's the point. This is the most confessed to crime in history, from Israeli leaders politically, militarily, down to their soldiers who keep posting their war crimes on TikTok. And the reason they're doing this, unlike other states, is they feel they have impunity. They can do what they want, they have the backing of the West, and the Western media has literally failed. Not only to frame their coverage around what Israel said it would do, which is what they should have done, uh, but to even print these statements in the first place and then subject us to this deceitful claim that it was a war of self defense with a, a debate on the side is it proportionate or not? Even though they made clear their genocidal intent. And I think we need to be clear about that. The Western media whitewashed this, they lied about Israel's intent, and Israel made very clear to anyone who can read or listen that they were going to wage war on the civilian population. Gràcies. Um, sé que, bueno, a, a veure, sé que parteixo de la, de, 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 potser de, de, de l'optimisme, de, de, de pensar massa de si algú pot aturar això, no? Potser, de si algú vol aturar això, no? Eh, però si suposéssim que algú vol i pot aturar això, eh, qui pot fer-ho? Uh, que és una pregunta que... Uh, qui pot aturar la, el genocidi a Palestina? Uh, el govern dels Estats Units? Uh, només el govern d'Israel pot i actua per si sol? Uh, el poder econòmic? Uh, no sé, el complex industrial militar? Hi ha algú que podria aturar això? Ja sé que estic partint d'un supòsit optimista o ingenu, no? ¿Qué? Si alguien, ¿Quién puede parar esto, básicamente? Bueno, a ver, si hablábamos, antes, puede parar. hablábamos antes del principal responsable, que es Estados Unidos. Estados Unidos, desde hace muchos años, la mayor ayuda militar anual que Estados Unidos entrega a un Estado en el mundo es a Israel. Eh, a eso hay que sumar los paquetes añadidos de armamento que ha ido aprobando desde eh, octubre del año pasado hasta hoy. Es decir, ha ofrecido protección política, protección diplomática, apoyo sólido a Israel continuado, más eh, ayuda militar y protección militar también. Hay barcos y hay eh, tropas estadounidenses en Oriente Medio, más de las habituales, también para esto. Hace tan solo una semana, en una semana pasaron cuatro cosas. La semana pasada, Biden recibió en la Casa Blanca al presidente israelí a quien transmitió palabras textuales su férreo compromiso con Israel tras 14 meses de genocidio en curso, en los que cuando hablamos con Gaza no hay semana que no resulte herido o muerto alguien que conocíamos, cuando nos relatan esa realidad que describía ahora Owen, cuando sigue eh, los ataques contra civiles, el bloqueo de la ayuda, que en sí mismo... Es, eh, esconde una intención. Hay, hay un retorno ahí que me oigo mucho. Sí. Pero bueno, eh, voy a intentar aislarlo. De hecho, el otro día decían algunos expertos jurídicos que en las órdenes de detención contra Netanyahu y contra Galán, en las que se habla de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, se menciona el bloqueo de la ayuda y lo que eso provoca, ¿no? Inanición, es decir, condenar a la gente a la muerte o a enfermedades. Eso es con una intención en sí mismo. ¿no? Bueno, pues en la semana pasada, además de recibir al presidente y transmitirle el férreo compromiso con Israel por parte de Estados Unidos, se vetó nuevamente, cuarto veto, una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos la vetó por un alto el fuego inmediato, que... Contemplaba también eh, la, la puesta en libertad inmediata e incondicional de los rehenes. ¿Por qué se hizo esto? Porque Estados Unidos establece que Naciones Unidas. Sí, eso es ese. Eh, <laughs> sí, gracias. Establece que Naciones Unidas. Eh, lo, bueno, la, la, la línea general, la onda general de Estados Unidos es que Naciones Unidas no debe intervenir en la cuestión israelí. Por ejemplo, Kamala Harris. Cuando me estoy yendo por las ramas, pero lo cuento rápidamente. En 2016, diciembre, Obama estaba de presidente de salida y había ganado Trump y decide hacer algo inédito. Aprobar una resolución, no, no aprobarla. Eh, permitir que se apruebe, no vetándola, es decir, absteniéndose, una resolución que condenaba los asentamientos ilegales israelíes. No había ocurrido una posición de esas características en 40 años por parte de Estados Unidos. Cuando la prensa preguntó al equipo asesor de Obama por qué esa posición, dijeron, bueno, porque ya no tiene nada que perder. Así lo oigo otra vez. Ah, vale. Eh, bien, Kamala Harris era entonces senadora y desde el Senado patrocinó una resolución en contra de esa abstención decidida por el propio presidente, que era el líder de su partido. Y en esa eh, resolución también se establecía que Naciones Unidas no debe inmiscuirse en las cuestiones israelíes. Y esto si nos fijamos en la política estadounidense de todas estas décadas, es así. El tema es Naciones Unidas no debe ser un órgano que intervenga o que medie en el tema israelí, como tampoco lo deben ser los tribunales internacionales. Esta es la posición oficial estadounidense. Y ahora explicaré por qué rápidamente. Entonces, en la semana pasada, además del férreo compromiso, además del cuarto veto al alto el fuego, también Biden y la Casa Blanca y su equipo presionaron a sus senadores para que votaran en contra de una resolución que impulsaron algunos senadores de la minoría demócrata, como Bernie Sanders. Una resolución que lo que pretendía era detener y bloquear un nuevo envío de armas estadounidense. Diecinueve senadores votaron a favor de esa resolución. Evidentemente, muchos más votaron en contra, la resolución se bloqueó y no salió adelante. Y, por último, Estados Unidos, Biden, también afirmó, rechazó la orden de arresto contra Netanyahu y contra Galán. Porque Estados Unidos cree en un mundo, en un orden regido por reglas, dice, pero las reglas de quién es decir estamos viendo cómo hoy francia cuestiona las órdenes de arresto contra netanyahu y contra galán porque dice que no es un estado firmante israel del estatuto de roma de la corte penal internacional. no hace falta ser firmante eso no te exime. y sin embargo vemos cómo hay un doble rasero. cuando se emitieron las órdenes de arresto contra putin hace el año pasado en marzo? Nadie ponía en cuestión que, aunque Rusia no sea firmante del estatuto, eh, esas órdenes eran válidas. Este es el orden internacional que vemos. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, eh, Estados Unidos es el país que más protege a Israel y el principal responsable. Y sabemos que si Biden hubiera querido y hubiera levantado el teléfono hace tiempo, y le habría dicho a Biden: Hasta aquí. Y si no. Te corto la ayuda militar, la protección política y la protección diplomática. Pero también la Unión Europea, que, como decía antes, en su acuerdo preferencial comercial con Israel, en su artículo 2, está vinculado su vigencia a la defensa de los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos por las partes implicadas. Y ese acuerdo sigue vigente a día de hoy. En julio, y voy terminando con esto, la Corte Internacional de Justicia, que es el otro tribunal de la Haya, es el máximo tribunal de Naciones Unidas emitió un dictamen en el cual habla de ocupación ilegal, condena la ocupación ilegal israelí y pide a los Estados miembros de Naciones Unidas suspensión de comercio e inversiones que de alguna manera pueda facilitar la ocupación ilegal. Ya no el genocidio, la ocupación ilegal. Al hilo de este dictamen, en septiembre se plantea en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde no hay poder de veto, una resolución que, por cierto, España votó a favor en esa línea, estableciendo un plazo máximo para el fin de la ocupación ilegal para el próximo septiembre del próximo año y pidiendo a los Estados miembros que suspendan comercio e inversiones que puedan facilitar de alguna manera la ocupación ilegal. Por supuesto, eso implica también el envío de armamento o el tránsito o el transbordo de armamento que en el Estado español ha seguido ocurriendo. Creo que una pregunta pertinente acá al Gobierno español es españa ha votado a favor de esa resolución en qué momento y de qué manera va a suspender el comercio de inversiones que puedan facilitar de algún modo eh, la ocupación ilegal israelí porque si votas a favor de una resolución pero luego no haces nada al respecto eh, pues qué es lo que ocurre no? es decir que eh, responsables hay muchos pero estos son los principales en estos momentos porque son potencias poderosas que siguen protegiendo a día de hoy a Israel y facilitando el genocidio ah, bueno Um, I mean, if the question is in the here and now, is anyone going to come to the rescue of Palestine? Then the honest, candid answer is no. Um, we can see from the appointments of Donald Trump extreme pro Israel fanatics. Uh, Mike Huckabee, appointed as the or nominated as the ambassador to Israel, who is a Christian fundamentalist, um, who sees the establishment of Israel as necessary to um fulfill the prophecy of uh, the second coming i mean in that uh, prophecy that means uh, jewish people have to convert to christianity or die um so so the way he's portrayed as a friend of jewish people is uh, slightly odd and it's notable in the united states the most pro israel section of the public are the right wing christian evangelicals 30% um, of Jewish Americans think Israel is committing genocide, which rises to 40% of American Jews under the age of 45. So they have a very different perspective. Um, but nonetheless, you can see across the board people with that Christian fundamentalist right wing perspective um, who openly describe the West Bank as Judea and Samaria, the biblical term to justify its formal annexation. The West Bank is in practice annexed at the moment. Um, they just haven't formally annexed it because they worry about what to do with the palestinian population that lives there, given that would change the demographic complexion of israel and make the obvious apartheid completely apparent and undeniable. Um, but i suppose there's a question of the here and now. and when you hear the likes of bezalel smotrich, the israeli finance minister yesterday, say publicly that we can, israel can thin out, Gaza's population and halve it within two years, which he just openly says. Uh, again, barely covered in Western newspapers, um, because what Israeli leaders actually say uh, has to be confined to a parallel universe. Because if it was accurately reported and coverage framed around it, then that would mean the Western media would be forced to say what this actually is. And then they would have to hold themselves to account for what they enabled. So they're just gonna keep pretending these statements just exist somewhere else, along with all the atrocities being committed as a freezing winter is descends upon Gaza with most in makeshift tents, um, as they will freeze to death or be swept into sea, as some of them currently are being, by the way. Um they, there's no question that they will try and complete um to drive the population out somehow. You know, Egypt so far has refused to allow that. But will Donald Trump do a deal with Sisi, the brutal dictator, Western backed and armed dictator of Egypt? We don't know, but it's possible. Many of those in Gaza are going to die. They're going to die of hunger. They're going to freeze to death. They're going to die of untreated illnesses, um, as well as those who, of course, bombed and shot. Um, with the West Bank, they're going to accelerate the asphyxiation of Palestinian life, so it becomes more and more unbearable. There's already a pogrom in the West Bank, which has been ongoing not just since the 7th of October. I mean, before 7th of October last year, uh, 240 Palestinians were killed before 7th of October in the West Bank, 40 of them children, which, of course, was never uh, covered because, of course, history had to begin on the 7th of October. Um, but I think in the longer term, because that sounds very bleak given the prospects for the people of palestine now are catastrophic and we have to be aware of that. We, the, the icc and the icj represents the global south asserting itself. would this have happened 15 years ago? i don't think so. i don't think it would have been possible. Um, and challenging the western order, the fact that now arrest warrants have been issued for essentially the leaders of a western state. I think is important and the ICG, ICJ case in terms of destroying Israeli impunity and Western impunity as well, which is why you've got this outraged response. Um, but I think what, you know, in the longer term, I think Gideon Levy, the Israeli journalist a lot, very courageous Israeli journalist, and he thinks what happens in the US is crucial because US public opinion is shifting. Um, it used to be verbatim to speak about Israel in critical terms, but now public opinion is shifting you know when we see as i said a new generation of jewish americans who are so involved in the palestinian movement which i think very d disturbs um israel, israel the israels leaders greatly there was a survey this week of his, of jewish teenagers in the united states which showed overwhelming sympathy for palestine so they see that as a ticking time bomb i think um, and but what we have to do is also important we can't let them get away with this and i'm going to keep saying this making this point this is so important one of the columns i wrote a year ago at the beginning of all this, in The Guardian, was about do you remember after Iraq, some of the people who backed it then said, if I knew now what I knew then, sorry, if I knew then, sorry, if I knew then what I know now. That's what they said. Hillary Clinton said that word for word. So did British Labour politicians. And we knew what was going to happen. People said what was going to happen, and it did happen. And they got away with it. And they, kept, they keep getting away with it. This time, careers have to be destroyed. I'm not saying this out of vengeance, not full of vengeance. People have to suffer personal consequences. The journalists and the commentators and the politicians in the West who cheerlead, cheerlead this historic abomination, this absolute outrageous this moral disgrace, this genocidal. Mayhem unleashed with Western arms and diplomatic and political support, those journalists and those commentators and those politicians have to have their reputations destroyed. They have to be driven from public life. They have to be treated as moral pariahs. Politicians in the West have to go to prison. They armed this, they facilitated this. All of the blood is on their hands as well. And we have to use the ICJ and the ICC cases to start building now to end all arms sales and at least in Spain we have progress in Britain they only stopped 8% of arms sales and then basically bent over backwards apologizing for that these there are, there's active legal cases in Britain now to try and prosecute British politicians people hear this and they think that's unthinkable they think that's just beyond the realms of possibility. People, imagine two years ago, imagine knowing that there'd be an arrest warrant against Benjamin Netanyahu and his former defense minister. Would you have believed that? I don't think so. We've got to build these legal cases. This has to end with those Western journalists and commentators who helped facilitate this, their careers destroyed. And West and, and I would note journalists went to prison over Rwanda, the journalists who because The genocide convention bans five things and one of them is complicity in genocide and the other is public incitement of genocide they are all translated onto our statute books people have to be prosecuted and go to prison and we and and their and their careers destroyed because if that doesn't happen then this is normalized and this is legitimized and far worse horrors will happen so this isn't about vengeance. it's about stopping what is now the legitimization and normalization of the most unhinged, depraved atrocities imaginable. so that's what we have to build. stop the arms and stop the diplomatic and political support for israel. but end reputations and send people to prison in our countries. those countries, in spain, they'll, they'll get away. They, they won't. this doesn't apply to spanish politicians in government in the same way. but our politicians, they need to go to prison, definitely. I una última pregunta abans de donar-vos la paraula i que pugueu fer preguntes, comentaris, crítiques o idees. Eh, és a, la, per l'altre front de guerra eh, que no podem oblidar avui que, que és Ucraïna eh, i la invasió russa. Uh, eh, russa. Mm. Aquí eh, la, la guerra ja porta més temps. De fet, alguns parlen que la guerra en realitat comença ja l'any 2014, no? eh, amb el primer conflicte del Donbass. Um, eh, però què, què creieu? Cap on anirà? Eh, cap on escalarà, desescalarà? Eh, hi ha qui parla encara de Tercera Guerra Mundial, de guerra nuclear, no? d'una mena de crisi dels missils eh, per, per la, la qüestió del llançament de missils no? eh, eh, recentment o o o no o, o Donald Trump eh com diu ell aturarà la guerra en un parell de converses, no? Amb el seu amic Vladimir Putin. Què? Bueno, ya... Hay que esperar y ver porque Donald Trump es bastante imprevisible. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que haga. Él siempre dice que gobierna como gestiona su imperio empresarial. Entonces, cuando entre en la Casa Blanca y baraje opciones y haga cálculos, pues veremos. En todo caso, llevamos dos años y medio desde la invasión rusa de territorio ucraniano y, bueno, siempre pierden los pueblos las guerras. Y las gana. Ese porcentaje mínimo de magnates, empresas armamentísticas y gente que se enriquece con ellas. ¿no? Ucrania es un país cada vez más fragmentado, empobrecido y el pueblo ucraniano está pagando esto muy caro. Creo que es legítimo preguntarse por qué no se habla públicamente de qué vías de negociación se podrían establecer para intentar evitar la prolongación de la guerra. Porque también veíamos como tan solo hace unos días estados unidos daba el visto bueno y luz verde para el uso de misiles de largo alcance, también el envío de minas antipersonas, con lo que eso supone ¿no? para la gente, amputaciones, etcétera. y aquí se está jugando con fuego y cualquier paso en falso o, o accidente puede desencadenar algo mayor. La normalización del discurso de la necesidad de la perpetuación de la guerra es muy cómodo hacerlo desde los sillones lejos de la guerra. Y sabemos que hay guerras por delegación. ¿A quién le interesa la perpetuación de la guerra en estos momentos? Sabemos que hay actores interesados y, por supuesto, está, Estados Unidos está muy lejos geográficamente del lugar donde se está produciendo esta guerra. Nosotros estamos mucho más cerca. ¿no? Y quería decir una cosa antes de que hable Owen sobre el tema anterior, eh, que quizás nos hemos dejado, se ha dicho casi todo, pero las herramientas que la justicia ha dado a la política y a los estados son numerosas y los estados europeos no las están usando. Es decir, los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia más las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional, con eso nuestros gobiernos pueden hacer muchas cosas. Hay muchos pasos que nos han explorado. ¿Por qué nos está impulsando, por ejemplo, la posibilidad de suspender temporalmente la membresía de Israel como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas hasta que cumpla? Es una medida que se aplicó con la Sudáfrica del apartheid. Tenemos un pasado ahí con un guión hecho. Con muchísimas similitudes, tanto en la forma de la aplicación de la apartheid como en lo que se hizo. ¿no? Por supuesto, embargo de armas, boicot, desinversiones, pero es que son los propios tribunales internacionales los que lo están dando ya a día de hoy. Hace poco entrevistaba al fiscal jefe fundador del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que decía algo, lo ha dicho Owen también: si hace dos años o cinco nos llegan a decir que hay un tribunal que admite a trámite una demanda por genocidio contra Israel presentada por Sudáfrica y otro que emite estas órdenes de arresto contra dos mandatarios israelíes no nos lo habríamos creído. Y hay que seguir explorando ese camino, porque lo otro es el establecimiento de la ley de la jungla, donde va a ganar los más fuertes y los más dispuestos a usar la fuerza bruta. Y estamos ahí. Los caminos de la impunidad que se le están abriendo a la impunidad eh, no tienen precedente. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. Por eso es tan importante. Y nadie podrá decir en el futuro que no lo sabía, porque está pasando en tiempo real. Hace un año, el viceministro israelí de Exteriores hablaba también de la posibilidad de expulsar. Que se construyan ciudades de tiendas de campaña en el Sinaí egipcio. Es que se han dicho muchas barbaridades que están absolutamente normalizadas. Y hablaba Gwen del sur global. ¿Y cómo nos ve el sur global? Porque nosotros no nos ponemos un espejo delante, o la mayor parte de nuestros gobiernos no se lo ponen. Pero a mí siempre me llama la atención cuando voy a países de Oriente Medio o de África. Eh, y vas a una aldea perdida y te encuentras a una mujer que tiene más conocimiento de geopolítica que cualquier europeo medio. ¿Por qué? Porque la geopolítica se escribe sobre su propia piel, sobre su propio cuerpo. ¿De verdad no va a haber voluntad por parte de los gobiernos occidentales de entender qué supone esto? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? Presionar, empujar. Y seguir hablando y subrayar estas herramientas que nos está dando la justicia. Por, el, por puertos españoles siguen pasando eh, barcos, ahora hay dos que vienen de Estados Unidos, en el marco del acuerdo de seguridad de cooperación entre Estados Unidos e Israel, con material militar para Israel. Han hecho escala en Algeciras y no solo tránsito, ha habido también transbordo. ¿Cuántas más rutas están pasando y haciendo escala por España? Esto es algo que debemos formular a nuestros representantes, escribirles, llamarles por teléfono, exigirlo públicamente, no conseguir que se normalice el genocidio como ese mero ruido de fondo del que hablábamos antes. So on uh, Ukraine, so I mean, was more, uh, yeah, a question on what what happens next. I suppose. Uh, yes. Yeah. Well, look. To be brutally honest, I think Ukraine has has lost, and I don't. I say that in the context of Russia's invasion being brutal um, and criminal. It was a criminal and unjustifiable invasion. I supported the arming of Ukraine to defend itself against that aggression. Um knowing full well that the likes of Iraq had paved the way for an invasion which I mean, we saw with Iraq how if you destroy even an international order which is often simply a deceit which what, great powers pick and choose as they see fit. But once you legitimise in such a blatant way overturning the norms of the international order, then chaos and beckons, and it becomes a great powers throwing their weight around as they see fit. Um, but I think what we can see at the moment is uh, the biggest Russian advance since 2022. Public opinion in Ukraine, according to the polling, has shifted in favour of some sort of settlement. Um, and I suppose the fear I have now. Is continuing the strategy that exists means the same. We end up at the same conclusion, but with just far more people being killed. Um, it is a meat grinder. So, I mean, we see we don't know how many have been killed, but it's very plausibly hundreds of thousands, not least of Ukrainian younger men. And um, what I would say though is, you know, there's that phrase, isn't there? Um, no justice, no peace. Which is often interpreted, I think, as a threat, but is actually just a statement of the obvious, which is peace is never sustainable if people feel a sense of injustice and they will always wish to fight back. And I don't believe for a second that a peace settlement imposed on Ukraine, which involves substantial Russian annexation, will be sustainable because I don't believe the people of Ukraine will ever accept or tolerate it. And I think a some form of ceasefire or frozen conflict uh, will mean a return to some form of armed conflict either sooner or later. I think that is inevitable. Um but I suppose just finally on that, I suppose, you know, sometimes I think, you know, I believe in the I suppose the anti-imperialist tradition, which is an understanding of Western power and how the world is rigged in its favor. But that's not to say that all the horrors of the world are the responsibility of the West and other powers even though their power is more limited, to have their own agency, and there's no justification for the way that, the Russian, that Russian power has been used against the will of the Ukrainian people, and sometimes it's impressed upon me by progressives and leftists in Eastern and Central Europe that I can talk about Iraq and Afghanistan at all. I'm blue in the face, but their lived reality in history means discussing the impact of Russian power in a way that we don't discuss. And I think we have to be aware of that. Gràcies. Thank you. Gràcies. Eh, passem a les preguntes de... vostres. Eh, preguntes, comentaris... Eh, no sé si hi ha algun micro o què. Eh, Jordi? Hi ha micros? No. O... Sí, 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 sí que n'hi ha. Vale, si em mans, intentem fer eh, el típic. Dos, tres preguntes per torn. Eh, jo veig aquí una i una darrere. O... Aquest, aquest noi i la noia... No, s'ha anat. No, 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 funciona, no funciona el micro. Tranquil, tranquil. Eh, dos aquí i veia dos per allà al fons, però no, ara ja no sé on estan. Però bueno, mira, ja. Un segon. Funciona o no? Sí? bueno, comencem. Sí. Sí. Comencem per darrere i després anem aquí davant. Vale, bueno, muchas gracias a, a los tres por el, por el debate, a oh, Owen, bueno, a Olga, por las reflexiones y, a, y por las preguntas tan acertadas. Mi pregunta va en torno a una hipótesis y es la hipótesis de que Donald Trump en este segundo mandato, eh, digamos, entiendo que no está dentro de su capacidad salir de la OTAN, pero genere, digamos, una OTAN durmiente. ¿Eso qué, qué, qué puede implicar en términos de política de defensa para Europa, si creéis que eso puede dar pie a que Europa empiece a tomar una, una política de defensa y de seguridad? Eh, digamos, no tan enfocada en el belicismo y un poco más, más pacifistas, y por el contrario, va a hacer eh, pues que aumente digamos, esta deriva militarista y este incremento en el gasto militar. Gracias. Vale. Recogemos eh, un par o tres o preguntas. Había una, hay algo, al Stadmatesh, si nos da Maurat Gaera. Hola. Sí, bueno, también muchas gracias. Agradeceros por organizar esto, porque la verdad es que es muy necesario. Y yo me había quedado pensando en algo que ha dicho Olga, pero la pregunta va para, para ambos, sobre que hay que infundir la cultura de la paz, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntaros cómo se infunde la cultura de la paz y si tenéis algún ejemplo eh, al que podamos mirar y del que podamos inspirarnos para, para aprender y. y quizá eh sacar algunas lecciones, gracias. Vale, súper. fem un parell aquí que hi havia. Vale, son no y sé. alguna una y no sé si volem fer tantes o esperem a la segona ronda. Fem 3 i 3? O 4 i 4. Porque veis que hi ha moltes preguntes. <laughs> bona tarda. En primer lloc, moltíssimes felicitats al Centre de l'AS per aquests 25 anys de feina imprescindible i moltíssimes gràcies no, per haver-nos convocat en aquesta conversa tan, tan interessant. Felicitats no, tant a la Olga com a l'Owen perquè heu estat brillants amb les vostres intervencions. Eh, em quedo amb la idea que ara, la eina que tenim de possible construcció de pau a Palestina és la via de la de la justícia, no? Perquè no 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 sembla possible com a mínim a curt termini, no? Un altre un altre horitzó i els deus, els dos heu parlat molt de la del paper que, no? Que han de tenir la Cort Internacional de Justícia i la Cort Penal Internacional i us voldria preguntar sobre com des de la societat civil podem donar més suport, no, a aquesta aquesta feina, um, que estan fent, com podem exigir, no, de, o de quines maneres podem, doncs, uh, sostenir i acompanyar i enfortir uh, aquesta feina de lluita contra la impunitat que de moment sembla que no no hi ha... és difícil, no, alvir altres vies uh, de sortida. Use, Use, pera, un, un sabor. Es que era el micro, yo no, no mano sobre el micro, no es para ello. Bueno, eh, una vez más, eh, mil gracias, no solo por estar aquí, sino por ser parte de esa voz tan a veces tan escasa ¿no? en medios de comunicación, eh, tanto Owen como Olga y como el Centre de las, que sois una referencia, no solo por este acto, sino por todo lo que eh, significáis ¿no? eh, frente a. Eh, ese mainstream, esos medios de comunicación que tanto desde el, 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 la invasión de Ucrania como el genocidio con Gaza, desde el principio, eh, se unificaron ¿no? para, para, para vendernos un discurso que un discurso criminal, simplificando. Mi pregunta es eh, sobre el papel de Europa. Eh, yo puedo entender desde, desde criterios puramente militares cuál es el comportamiento de Estados Unidos con respecto a Israel. Israel siempre se ha dicho que es como una colonia de Estados Unidos, un gran portaaviones que trata de someter a... a ese, ese, ese ha sido el discurso eh, desde un punto de vista puramente militar estadounidense. Pero el papel de Europa, tanto con respecto a, a la guerra de Ucrania como con respecto a Israel, no lo acabo de entender. O sea, no, no, no puedo entender ni ese vasallaje en el que está cayendo, ni ese, esa pérdida de, 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 de voz y, sobre todo, eh, entiendo que Europa es el es el baluarte más o ha sido el baluarte más importante para sostener ese orden internacional, esas instituciones internacionales, no. Cómo es posible que hoy en día tengamos a una Úrsula von der Leyen o una Calla Calas que estén eh, reforzando, ¿no? La, la vía de la guerra y del enfrentamiento. Bien. Muchas gracias. Gracias. fue la última que el no a se... los que decenas? Sino la mira del Jordi que tú vas a buena <laughs> Casa de Herrero. Eh, cua hay cuatro preguntas. Eh, OTAN durmiente, cultura de paz, sociedad civil y el papel de Europa. Eh, cuatro temas. ¿Quién se lanza? Veo que Owen no me mire. Vale, pues empiezo. <laughs> Owen está pensando. Owen is thinking about it. Um, <laughs> yeah, it. Sorry. No, no I, know, I thought you meant me. No, go, go, go. A ver, OTAN durmiente, ¿no? Era la primera. Sí. Eh, he, he apuntado aquí. Bueno, Trump ya sabemos que quiere que los Estados Europeos den más dinero a la OTAN. Se ha quejado, bueno, Estados Unidos también, el gobierno actual también, ¿no? o sea, piden más dinero. Pero Trump en su día estaba ya muy enfadado porque los Estados Europeos no aportan todo el dinero para el gasto militar que Trump desearía. Eh, ante ello, ¿qué puede pasar? Digo lo mismo que antes, hasta que Trump no entre en la Casa Blanca y él... Veremos porque él tiene ese factor de de ser imprevisible también está ahí, ¿no? Eh, ahora bien, siempre es pertinente pensar en una Europa, bueno, qué ocurriría si Europa fuera eh, eh, o si esa OTAN se estableciera como una OTAN durmiente, ¿no? Si Trump fuera por ahí, eh, se habla de la necesidad de búsqueda de autonomía por parte de Europa para que se prioricen eh, sus propios intereses, ¿no? porque estar en la OTAN pues, muchas veces supone que eh, al final Europa se involucra en conflictos o en operaciones donde no se le ha perdido absolutamente nada y que no solo no le benefician, sino muchas veces incluso perjudica sus intereses y eso es una realidad que está ahí. ¿no? Eh, ¿Es eso bueno? No, o sea, Trump en general no es bueno, Trump no es bueno en nada, ¿no? es, es extrema derecha, eh, pero hay que esperar a ver mm, qué es lo que hace. Sabemos cosas, entonces vamos a fijarnos en los hechos. Por ejemplo, con respecto a Israel, rápidamente, ¿a quién ha nombrado secretario de defensa? A Pete Hesed, que es un tipo que está afiliado a grupos que se identifican nacionalistas cristianos. Ha dicho cosas como que el sionismo y el americanismo son la primera línea de la civilización y la libertad occidentales. Bien, eh, ¿quién ha sido elegido embajador para Israel por parte de Estados Unidos? Mike Huckabee, cristiano evangélico, que defiende la Biblia como prueba de que Israel debe ser entero, toda Palestina de eh, los israelíes. Eh, esto con respecto a Israel nos dice algo. ¿Qué hizo en su legislación anterior cuando era presidente eh, Trump? Impulsó los acuerdos de Abraham, que supusieron acuerdos de... Eh, varios estados árabes, con Israel, eh, Sudán, eh, Emiratos Árabes, también Marruecos, que por cierto, a cambio, Estados Unidos prometía a Marruecos eh, el reconocimiento de, bueno, el abandono del Sahara Occidental. ¿no? Bien, cuando Biden entró en la Casa Blanca, ¿hubo preguntas y dudas sobre Biden seguirá con estos acuerdos? o por el contrario lo suspenderá o dará para atrás. Porque ¿qué implican los acuerdos, Abraham? Implican normalizar la realidad actual como si la cuestión palestina no existiera, como si la población palestina no estuviera ahí ocupada y sometida a un apartheid. Lejos de plantearse qué podía hacer, Biden mantuvo sus acuerdos e incluso ha intentado dar un paso más y establecer un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. Y esto lo va a abordar también Trump. Trump va a intentar que este acuerdo llegue a su fin. Decía Ortega y Gasset que toda realidad que se ignora prepara su venganza. Son acuerdos que sacan de la ecuación la cuestión fundamental que atraviesa la cuestión palestina. ¿no? Eh, y con respecto, ¿qué va a hacer Trump con respecto a su política interna? Decía recientemente la relatora de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Irene Khan, que la crisis de Gaza se ha convertido ya en una grave crisis para la libertad de expresión y protesta en todo el mundo, que ten, o en buena parte, que tendrá repercusiones a, graves a medio plazo. Hemos visto cómo hay represión en lugares como Alemania, también la ha habido en Estados Unidos contra las acampadas estudiantiles, por ejemplo. Integradas por una, también por jóvenes de la comunidad judía que están diciendo no en mi nombre y eso es muy importante y cómo han sido reprimidas. Evidentemente, Trump va a continuar ese camino y lo va a radicalizar aún más, aún más, toda esta represión contra todas estas voces. Esto sí lo sabemos. Lo demás, vamos a esperar qué es lo que hace. Eh, siguiente pregunta: vía de la justicia. No. ¿Cómo se, difunde cultura de paz? ¿Cómo se difunde cultura de paz? Bueno, esto da para tres conferencias más. Hablábamos antes de la educación y cuando hablamos de la educación también tenemos que referirnos a los medios de comunicación. ¿Dónde está ese ingrediente de cultura de paz y cultura de derechos humanos en los enfoques informativos y en los enfoques de análisis en los medios de comunicación, brillando por su ausencia demasiado a menudo? Bien, pues habrá que señalar a esos discursos que jalean la guerra eh, y la presentan como algo inevitable. Además, en esta ridiculización de los discursos por la paz, eh, se suele acusar a las personas que insisten en buscar vías de negociación y de paz de ingenuidad. No hay mayor ingenuidad que pensar que la guerra va a solucionar algo e ingenuidad e ignorancia porque la historia ahí nos, nos pone un espejo para eh, saber cuáles son las consecuencias de las guerras. ¿no? Eh, la cultura de paz se puede difundir a través de todos los espacios posibles, eh, incluso cuando bajas eh, en el ascensor con tu vecino y te hace un comentario belicista, o cuando vas a comprar la fruta también. Mm, tercera pregunta, vía de la justicia. ¿Cómo dar apoyo a la justicia interna internacional? Bueno, mm, a ver, la sociedad civil tenemos la palabra. Somos las palabras que usamos, decía José Saramago. Y el, la realidad también se configura y se esculpe a base de definiciones. Podemos usar la palabra siempre, dijo Primo Levi, eh, víctima del holocausto que cuando todo parezca que se derrumba, siempre nos quedará la posibilidad de negar nuestro consentimiento. Hay unas láminas de Goya, del pintor, sobre la Inquisición, en la que aparece un torturado y debajo una leyenda, por mover la lengua de otro modo. Todavía en demasiados lugares y en demasiados países. Tiene un precio muy alto mover la lengua de otro modo, pero aquí mover la lengua de otro modo, cuestionando el belicismo, también tiene un precio, pero debemos atrevernos a mover la lengua de otro modo. Entonces tenemos las palabras, tenemos la, la capacidad de voto, tenemos las organizaciones, tenemos los movimientos sociales y tenemos la capacidad... De exigir a nuestros gobernantes que cumplan con el derecho internacional, que es el único escenario que nos beneficia. El escenario de la guerra nos perjudica. El escenario del derecho internacional, el, de, el escenario de la paz, el escenario de los derechos humanos, es el escenario en el que podemos conquistar más cotas de justicia social, más cotas de igualdad, una mejor vida, una vida más digna para todos, para nosotros, para nuestras hijas, para nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que transmitir. Entonces, eh, bueno, podemos escribir eh, a los tribunales de la Haya y mmm, podemos incluso plantearnos eh, establecer demandas desde organizaciones civiles, como está haciendo gente en muchos lugares. Todo esto, bueno, son caminos que desde la sociedad civil se puede hacer. Mm, y la última era... ¿Cuál era la última pregunta? Me he el papel de, de Europa, de, que ha preguntado aquí el, el chico, ¿no? Del vasallaje de Europa, pero bueno, lo has contestado un poco al principio, pero ¿no? Respecto a Estados Unidos, Wonder sí. Legend, ¿no? Y todo eso. Bueno, esa se la dejo para Owen, que vale, ya ha hablado muy mucho. Bien. <risa> <risa> oh. El canal And... es europeo, ¿no? Uh. El canal es europeo, sí, bueno, está en ¿no? está Ah, sí, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. <laughs> <laughs> un poco de humor, tal. Uh, that's true. Um, yeah, I had to, we have to do the, as a British person, you know, in an airport, go through the humiliating Brexit queue as you come in. Um, anyway, um, but just in terms of just some of those questions, I mean, in terms of the culture of peace, which I thought was a really interesting question, because often, unfortunately, the way such a culture has been created is to go through the horror of cataclysmic war. It's often. Well, it's forgotten or not known about widely that in the 1960s, people saw the college protests in the United States and presumed they were representative of US youth in the Vietnam War, uh, but they weren't. Most college students supported the Vietnam War in the 1960s, and older Americans were more opposed to the Vietnam War than younger Americans. Um, older Americans, having gone through obviously the First and the Second World Wars. Um, uh, and you know saw the horrors, whilst well. a lot of younger people fell into the trap of glamorising war. I mean, it's just the way history is often portrayed is is completely not entirely accurate. Um, those the, the college students who protested against were a select group of people who often their fellow students resented at the time. But in terms of how you create it, that, we don't want to go through cataclysmic wars to learn how to create a, a temporary culture of peace. I mean, there's often isn't it, that sense of um, one well, of the most dangerous combinations is victimhood with superiority um which you often see with empires they often present themselves as victims of those they oppress while simultaneously extolling their superiority over them and I mean we can see that with Israel because obviously, in the case of Israel, the Jewish people have been subjected to persecution for two thousand years and within living memory. Suffered the Shoah, the attempt to exterminate all Jewish people in Europe, succeeding in a very short space of time, killing two thirds of them. And what the phrase that came out of that was never again. And this new, you know, Jewish leftists and progressives would make the argument never again means never again for everyone. Um, but what we've seen, and we saw this in the Balkans, for example, during the, Yugos the collapse of Yugoslavia, is when atrocities were committed they were seen as atrocities committed against people like us and that was often used to build consent to commit similar or worse atrocities against other people because there wasn't a universalization it wasn't these are these are war crimes crimes against humanity that's why we call them crimes against humanity not crimes against they're only crimes if they're understood as are people like us, whereas people who are othered, because of course dehumanisation justifies and allows um, unspeakable atrocities. I mean, you know, there is these debates about human nature, which clearly doesn't, you know, is is malleable. And, you know, and, and what, when we look at the horrors of our past and our present, people often look at them and think, how could such horrors be? How could they be committed by? You know, they must be sociopaths. I mean, you know, Germany. Into all Germany, which presented itself, you know, in, in many ways the most civilised European, civilised country in Europe, the most progressive country in Europe, had the most integrated Jewish population, best place to be LGBTQ at the time, um, and then the horrors on the Eastern Front were just some of the most unspeakable acts of barbarism ever committed in human history on an industrial scale. Um, and many of those people who put, committed those atrocities in other contexts cried at sad moments, uh, had regrets, aspirations, helped older people cross the road. But obviously, that othering of other people, that dehumanization uh, justifies anything. And col co colonialism, of course, put that on a massive scale because to justify colonialism, you had to strip um, the subject peoples of their humanity. Um, in order to justify depriving them of their basic rights, stealing their resources, and committing terrible atrocities against them. So, that dehumanization we have to fight against, and the sense of when atrocities are committed, they're atrocities committed against humans rather than being siloed as atrocities committed by, against us. Which then obviously are used to build consent against atroc to, for atrocities against others. Impunity, we have to take apart impunity. I mean, the reason Israeli leaders just openly tell the world they're going to commit war crimes is because they know they can get away with anything. Um, and the reason Israeli soldiers are laughing hysterically as they blow up civilian infrastructure is because they, they know they can get away with absolutely anything. Um, and of course, we always have to deal with economic and social grievances, which are used by violent movements to. Justify the violence they then go on to commit, uh, which lead to war. We saw that, of course, we saw it with Weimar Germany the the terms of, the, of first, the Versailles Treaty, and then the the economic crisis of of Germany afterwards, and how the Nazis fed upon that. And I have to say, you know, with the end of the Cold War, we saw how the form of shock therapy and neoliberalism, which existed in Europe in Russia. Which caused the biggest economic collapse of any peacetime industrialized nation, including a dramatic fall in life expectancy, not least for men. Um, Putinism fed upon the resulting discontent. It's not not the same, he's not the Nazis, and people need to be careful not to make these, you know, ridiculous comparisons, which often happen. But Putinism as an authoritarian reactionary movement fed upon the despair that then existed. so i think dealing with social and economic grievances is always part of peace. Um, and then just in terms of, yeah, someone mentioned about israel being a pillar of the us in the middle east. i mean, joe biden said in the 1980s, when he could string a sentence together, um, that if israel didn't exist, he said, uh, the us would have to have invented it. and he said that in congress in 1985, uh, he said it's the best multi-billion pound investment we've ever ma made. And he was talking about strategic reasons. He was talking about the role of the of Israel, and from 1973 onwards, particularly after that, the war in the Middle East and the oil embargo, that Israel was seen as the reliable key partner. Always within, it didn't used to be the case. In the Suez Crisis, Britain and France and um, Israel went to war with Egypt, and the US. That's when the uh, the British M, as a great power ended because. Uh, the U.S. opposed that, but, but following in the sixties onwards, in the seventies, that's when Israel was seen as, as a key strategic position. Um, and but just finally on, on Europe, I mean, the problem with, I mean, Europe remains fragmented uh, politically. We see the rise of these right wing authoritarian uh, movements, and that will have predictable, unpredictable consequences for the future because um, right wing, these right wing populist movements are shape shifting. And sometimes, I mean, what was disturbing is when I went to the US and I went to Trump rallies, I mean, in, in the US, and this applies, I think, in Europe as well, but I went to Trump rallies and they sounded like peace activists who hated migrants because they would, they, they would tell me, you know, he'll end the wars. And, you know, they sound like peacenicks, uh, but obviously not in a progressive sense. They just felt this was a waste of American resources and so on. But in, in Europe, you often see that as well. This, you know, they start. Um, opportunistically, having a, in hindsight opposing the wars um, like Afghanistan, Iraq, and and so on, but they're, they're always shapeshifters and dangerous. And within right wing authoritarianism, there's always the capacity for limitless violence. So my fear for the future of Europe is if we, particularly if we have another economic crisis, what happens then? I mean, the the far right are waiting and ready, aren't they? They're in a very strong position. I would say all over Europe. Um, and that—that that I think is the big danger, which we need to discuss more. Because I think an economic crisis, a sizeable new economic crisis, on top of what we've already had, I think is extremely plausible. And they're in the best position to benefit from that, and that could have catastrophic impacts for for all of us. Two, Owen, finish. Oh, yeah. Yeah, 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 okay. eh, doncs una última ronda, em diuen, eh, de dos o tres preguntes. vale, doncs pues mira. Uh, Jordi. Eh, bueno, deuen acabar el Pere, jo què sé, hi ha ja com moltes paraules. Eh, que manin els del centre de l'AS i no em fiqueu a mi en problemes. Eh, sí, sí, sé que hi ha aquí a un. Mira, aixequeu les mans el que, els que vulgueu i, i que el centre de l'AS decideixi. Però hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis... Bueno, jo no vull saber res. Bé, bueno, feu les preguntes molt ràpides. Serà una solució. Pere, ràpid és difícil, però... Molt ràpid. Primer, una reflexió, una felicitació als dos ponents, que han estat extraordinàries, i felicitar-los per una raó, per mi, molt important i principal. Perquè han parlat dels nostres de nosaltres, de les responsabilitats que tenim al nostre món, a Europa Occidental, en els conflictes que han abordat. I per mi això és molt important. Per què ho dic? Perquè és molt fàcil criticar el que fan els altres. És molt fàcil criticar a Venezuela, a Iran, a Síria, a la Rússia de Putin, perquè són els altres. I, en canvi, parlem molt poc, i ells ho han fet, de les responsabilitats que tenim nosaltres mateixos en els conflictes armats actuals. I és així com hem d'abordar els conflictes i les guerres. La segona qüestió té que veure amb una pregunta que sí que els hi traslado i de difícil resposta. Molt difícil. Perquè vull parlar de fa 25 anys, quan vam crear aquest centre, i de les persones que ens van acompanyar i ajudar a muntar-lo. Joan Gomis, Arcadi Oliveras, Josep Manuel de las i ells i no vull, a, no vull respondre jo ens haguessin dit és la violència armada és la guerra la millor de les defenses possibles davant d'una agressió parlo d'estats d'una agressió d'un estat a un altre i és la pregunta que us, que us trasllado gràcies a veure va Uh, la batalla de las manos thank you all three for an interesting discussion I just wanted to say um I agree with what you said about journalism earlier and um I mean I actually go further and i say that it feels now like there's even less space to counter hegemony than back during the Iraq war. Like um, like I wrote about uh, for new internationalists about, about British uh, kind of activity, British military activity in Gaza and Lebanon um, earlier this year. and, and you Owen are like one of the few other British journalists who took on this story because um, there's this sort of omerta in the British press, a silence. Uh, sort of propaganda by mission. And I agree with what you said, Owen, that it doesn't seem like the mainstream media is going to recover. But I also agree with Olga. You said that it's our duty as journalists to keep analysing, keep investigating. So I kind of want to ask what the future looks like. What do we actually do as journalists? Kind of where is the space for us? Is our profession dead? A veure, que resumiràs ells. No hi més? Sí, sí, hi moltes. Hola. No sales d'aquí. Una pregunta principalment per l'Owen, però també si l'Olga vol respondre, um, la faig en català, no? Que problema. Per l'Owen en català. Sí. <laughs> Dale, dale. segurament un, un dels temes claus per aturar la guerra estigui en, el, en la conscienciació i en l'acció de la classe obrera que l'Owen coneix molt bé és un tema que ha treballat en el seu llibre de i aquí vam tenir una vaga convocada per la CGT en solidaritat i per denunciar el genocidi de Gaza i, i ens han arribat notícies des del Regne Unit de, de mobilitzacions de la classe obrera en lògica de solidaritat de classe per aturar la indústria armamentística, i volia preguntar-te si ens podies fer cinc cèntims de, del que ha passat del paper dels sindicats, de la classe treballadora organitzada, del Partit Laborista en aquesta lluita no? de, de desmuntatge des del sistema productiu, de la indústria de la guerra i també a l'Olga, si vol afegir des del seu coneixement del que està passant a l'Estat. Gràcies. Mercè. N'hi havia alguna més o no? Ah, no hi, ha, no hi ha... Bueno. No hi ha temps, però bueno, si la fas molt ràpida, és un resumen. ¿eh? Hola, vale. m'agradaria saber, bueno, moltes gràcies als dos i m'agradaria saber l'opinió que tenen sobre l'opció real de que Nacions Unides, per exemple, que Estats Units, que abans ho ha dit l'Olga, que s'elimini la possibilitat de veto no? dels de Estats Units, si realment és una realitat o no, ja que, òbviament, és com una mica surrealista, no? sempre, sempre veure l'Antonio Gutiérrez queixar-se per algunes coses, però que veure que mai avança, això per un costat, i per l'altre, el que deia Louen sobre els mitjans, quan veiem tipus mitjans com el Washington Post fent una, un editorial on posa en qüestió no, la, el, el tema de, de, bueno, de, de l'arrest, eh, com quan l'Owen deia de, que prenguin responsabilitat i de name and shame, de media, no? com 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 s'hauria de fer això, perquè sembla ser que si si no té una repercussió econòmica, no, els mitjans no no canviaran, no? Que, que hauria de ser una repercussió econòmica o de les tecnològiques, per exemple, de Google o de, no sé. És una cosa complicada. Ah. Espera, o sigui, la primera pregunta però era per l'Olga també o no? És que eh, parlo, jo, jo he perdut una mica el fil de la primera. La segona, dels mitjans, però... Nacions Unides. En... Si ho digo en castellà, si no l'hi estic traduint a ella... Bueno. Sí, que no se sent molt bé, però és es que... No, bro, yo I'm gonna say it in English so they both listen to it. Is there a real possibility oh, for United Nations to actually eliminate the veto power of the United States? Ah, vale, el veto de Estados. Yeah, vale. sorry. En el Consejo de Seguridad. Yeah. Vale. Resumen. Uh, on 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 the United Nations, the, I mean the problem is the Security Council, of course, which was, reflects a reality which is anachronistic, uh, because no offence to my own country, but it clearly shouldn't be on the Security Council. Uh, when it was put on the Security Council, it was the victors of World War II, was wasn't it? It's Britain, uh, Britain, France, uh, Russia, uh, China. Which one have I missed? She... Uh, USA. Oh yeah, the U.S. That's what we're talking about. That's the point. Good point. What one to miss, but, but the point is, is um, you know, India and Brazil clearly should be on the Security Council rather than Britain. But obviously, those five have the veto, don't they? Uh, but in any sense, in any case, the US will disregard and ignore international law as it sees fit. Whatever the United, they'll bypass the United Nations and have done. Um, they did over the Iraq War because they have military might, um, and the UN has no means of enforcing its will. Um, it's you know it's not it's not a world government as it's portrayed, so I think the question more will simply be the decline of U.S. power. I mean, the U.S. is a declining power, that not necessarily in terms of what comes next is something to celebrate, um, but the the power that the U.S. is still the hegemon, but it's a far weaker hegemon than it was at the turn of the century. So I think that's the question: the weakening of U.S. power and what it means, and that's the coming era. and um, that the UN I mean structurally how I don't know how you change the security council because they would they would all just veto it wouldn't they by definition they'd veto any ta any any attempt to change the security council uh just pretty on the other is and um, yeah I mean in terms of uh just that point about again about journalism and it, is our profession dead well no I mean real journalism shouldn't be I mean the problem is we have media outlets run by a very small group of very wealthy oligarchs who police the media Um, and then you have the gatekeeping within the Western media, which means only those of a certain perspective um, are allowed into positions of power and influence. And then you have groupthink, where they all reinforce. But the point I use a all the time, a is is very strong within the British media. And you can see that they just collectively just refuse to report on things, to talk about things, and they treat. Dissent, as though it's insane and ludicrous and outrageous and and childish, almost. They infantilize uh, dissenting journalists. But on foreign policy, Western journalism, generally speaking, is the worst, and that of, of of every form of Western journalism. It, it kowtows to narratives they're fed by the security establishments, um, and they've done that over and over and over and over again. Um, and and you know, they they focus their attention on states which are hostile to the West, and then ignore. The behavior of those states which are al to the West, which is you know but just on journalism, I do think things are shifting because I think I mean there were dangers with it the internet because we can just see Elon Musk just take over Twitter on Facebook conveniently uh, the algorithm has changed last November to massively deprioritize all political coverage. so across the night I mean the same on my page, every page collapsed overnight by 95 just by flicking a switch um, and that obviously helps. Mainstream media outlets more than it does dissenting journalists, by definition, because that's a means of building an audience outside. But nonetheless, we do need a strategy, the TikTok strategy, for example, the West, that journalism needs, because that's where younger audiences and lots of audiences are, are shifting at the moment. But those journalists you're talking about—they're not real journalists. They're courtiers. They're they're they're, they're stenographers. They, they they see themselves. They want to be in with the powerful, and they see themselves often speaking truth not to power, but to the speak. You know, speaking the powerful to the to the public. Um and West, the Western media's reputation will not recover. I just, I just, amongst so many people, particularly those who get their news from elsewhere, because you have seen that in the US younger people are far more likely, of course, to think genocide has been committed and war crimes have been committed. Uh, you know, the average age of people watching cable news is sixty three in the United States, and younger people just they're not watching CBS, they're not watching MSNBC, they're not watching uh, Fox News. They're what they're getting their news from elsewhere. So I think that brings. Possibilities. Uh, just the, uh, the, oh, sorry. About the, the two final things. Firstly, about the working, the, the trade unions and the arms industry. Well, there was a problem there, if I'm honest, because uh, Unite is, for example, the biggest trade union in the country, and often has taken progressive positions on many issues. But they represent arms workers and have often lobbied against measures uh, to have a transition away from the defence industry, even though actually the British defence industry, which is a very effective lobbyists. Um, I mean, the defence—you know—they've exported their jobs around the world because they go, you know, they try and make a thing of the fact that manufacturing has been trashed in Britain. But this is an example of manufacturing. Um, in practice, it's declined massively. And it's, it's, it's an example of state capitalism. It's subsidised, of course, by the taxpayer, and by the by the states. Um, but you do have. Um, Detailed papers have been presented, which have been supported, of course, by trade unionists and trade union activists, which is about a transition away from the defense industry. Uh, so, communities which are dependent on defense, you can use and redeploy those skills for, for renewable energy, for example, um, to, to have jobs with security, which are tackling the climate emergency rather than sending bombs to Saudi Arabia to blow up kids in Yemen or to, of course, use um send components to be used by Israel in F35 jets to rip open the skulls of kids in Palestine. Uh so yeah there is there is that movement but it's difficult within the trade union movement partly because the main trade union representing is the biggest most influential union in lots of ways but they have opposed those reforms for those reasons. Uh, but there is a movement within the labor movement which backs that. Um, and the labor movement if you look at you know on votes on Palestine and um, Another issue and Iraq have overwhelmingly and often unanimously voted against arms to Israel, for example, and and to take on uh, the arming of of, of murderous states. The final point is just a really important point made at the front there, um, which is about sometimes you'll get this in Britain and I'm sure here sometimes with anti-war activists they'll say why aren't you protesting against outside the Russian embassy? That's what they'll say. It's trolling by them um, and. The, the answer to that is very straightforward. We have power and leverage over our own governments. We're not organising and protesting to let off steam and to morally grandstand. We're doing it to use our collective pressure, um, where, which is over our ruling class, our ruling elites. Um, we have a responsibility, citizens of the West. Our we have we live in a world dominated and rigged in favour of Western states who have caused devastating human catastrophes for centuries and continue to do so. and we have a responsibility to organize against the crimes being committed in our name and which we are funding. and therefore we need to make sure we're not complicit. So we need to we, of course we focus our attention on the aggression of the West, which is far worse than the aggression of other states, not that they don't need to be condemned to their own right that the west today and in the past has unleashed horrors beyond the imagination of most people in the west and it's our duty to educate and to organize um, and that of course in the here and now means ending the genocide in Gaza. Bueno, el Owen ya lo ha dicho todo sobre el periodismo. De... el futuro dependerá de nosotros, de lo que hacemos también desde la sociedad civil. para demandar un periodismo de altura y para señalar el periodismo que de manera cotidiana difunde bulos, tergiversaciones, normaliza discursos de extrema derecha. Decía Kapuczynski, el reportero, eh, que el periodismo tiene que querer intentar mejorar el mundo. Decir eso en nuestro oficio está mal visto. <laughs> eh, y decía que tiene que hacer eso y no fomentar el odio o la arrogancia. Es una buena vara de medir cuando estás por la mañana viendo la tele o escuchando noticias o, o leyéndolas. ¿Está este periodista con su enfoque y su relato intentando mejorar el mundo o está fomentando el odio o la arrogancia? Creo que es una forma de fiscalizar el periodismo. El periodismo está en una crisis de identidad profunda desde hace tiempo porque cambia los formatos, pero sobre todo porque tiene eh, un problema con sus contenidos, que es lo fundamental. Hay a veces congresos internacionales de periodismo donde solo se habla de la forma y del formato, y no del fondo, que es de lo que se trata esto. ¿no? Dice David Simon, un periodista estadounidense reconvertido en guionista de series de televisión como The Wire, que la quinta temporada va sobre periodismo, que hay un antes y un después en el periodismo marcado por el momento en el que el poder financiero entra en el accionariado de los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación salen a bolsa. ¿Quién entra ahí? Bueno, pues en muchos casos aquí en el Estado español ocurrió a principios de siglo. Pues entran fondos de inversión, grandes multinacionales, incluso transnacionales, eh, bancos que evidentemente van a condicionar los contenidos, pero además eso también supuso un cambio en las dinámicas de muchas empresas. No pretendo mitificar el tiempo anterior, había señores detrás que eran propietarios de medios, pero es que hubo un cambio más, un paso más hacia el mal periodismo, porque en muchos casos entraron a las direcciones gerentes que procedían de otros sectores, que concebían la información y la conciben como una mera mercancía, que buscan eh, la máxima audiencia sin entender eh, qué cosas hay que cuidar. En el tema internacional, eso nos afectó de pleno eh, en muchos lugares del mundo, porque en Estados Unidos también eh, hubo el Boston Globe cerró toda su red de corresponsales, que era una de sus señas de identidad. ¿no? Eh, la figura del enviado especial, bueno, pues cada vez, muchas veces se envía a gente eh, tres días. Aquellos que somos de la vieja escuela, que pues a lo mejor estábamos como enviados especiales, ya no te digo como corresponsales, pero como enviados especiales, a lo mejor estábamos cuatro meses. El mismo sitio. Y luego volvíamos, descansábamos y regresábamos. Con lo cual eh, puedes ir adquiriendo un conocimiento del lugar, que el lugar puede ser Oriente Medio o el barrio de la periferia. ¿eh? Eh, tener fuentes de información y tener eh, todas las herramientas para entender, porque sin poder entender luego no puedes explicar. Si solo vas tres días a un lugar, mmm, vas a repetir lo que ha dicho la anterior. Y eso conduce a la uniformidad de la información ¿no? y a la equidistancia también. Esta cosa de dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, contraria al opresor y al oprimido, al ocupante y al ocupado. ¿no? Esto que si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, imaginaros que leemos, el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Punto. Goebbels, el ministro de información alemán nazi, lo niega. Fin, ¿dónde están los hechos aquí? Bueno, pues estamos muy acostumbrados a este tipo de periodismo cotidiano, ¿no? de declaraciones donde no se va y se comprueba qué es lo que ocurre y cuáles son los hechos. Hay un periodismo o unos sectores que se autodenominan periodistas o periodismo que si dejara de existir y si se dejara de practicar, creo que el mundo mejoraría. Y luego hay un periodismo excelente también en todos los lugares que es al que hay que poner en, en valor y, y defender. Por lo tanto, el futuro no está escrito. Eh, vuelvo a lo de antes. Mm, se pueden hacer muchas cosas. Con respecto a la primera pregunta, es la de la violencia armada. Es verdad que a lo largo de la historia hemos visto cómo eh, la resistencia armada ha podido contribuir a liberar pueblos. No hay respuesta para esta pregunta, yo creo. Tú lo has dicho. En el siglo XXI, con el nivel tecnológico y la inteligencia artificial que hemos visto cómo está operando, por ejemplo, en Gaza, eh, la posibilidad de que un pueblo pueda conseguir sus objetivos a través de las armas. Es complicada. Y por lo tanto, creo que es importante resaltar que el escenario de la violencia siempre es la última de las opciones, el escenario de las armas y de la guerra. Ahora bien, la resistencia de los pueblos a lo largo de la historia ha sido legítima, pero también hay normas en esos escenarios y hay una ley internacional en esos escenarios que también hay que cumplir. Y termino como empezamos esta charla. Creo que de las primeras cosas que dije es que siempre pierden los pueblos las guerras. Es decir, las consecuencias de un conflicto armado, de la violencia, son tan devastadoras que duran generaciones. Y aquí la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos hacer? para evitar esos escenarios y para que no intenten convencernos una y otra vez de que esa es la vía inevitable y la mejor de las posibles. Vale. Ens acabem aquí. Eh, sí. eh, gràcies al Centre de l'Art per deixar-nos aquests espais o regalar-nos aquest espai de debat, diàleg i de pensament. Gràcies a Neu Bòstic, eh, gràcies Olga, gràcies. Owen i demà més, crec, no? Carne cruda, festa, concert, aquí mateix. Vinga, fins demà. Uh, thank you to the translators, by the way. Brilliant job. Thank you so much. Thank you.